Bienvenidos una vez más a Dragon Heist, el golpe de los dragones en castellano, aventura oficial de Dungeons and Dragons. Y contamos una vez con Rocío Vega como Jarka, Ares como Cornelia, Rafa como Driel, Naikari como Leorin e Íñigo como Tizu Pluma Gris. Como sabéis, en el capítulo anterior terminamos justo antes de que los personajes entrasen en la casa de las manos inspiradas, buscando una pista. Un autómata que les resolviera las preguntas, todas las preguntas que tienen en la cabeza de por qué. ¿Por qué habían hecho explotar un callejón justo al lado de su nueva y flamante taberna? Y lo último que pasó... Y a mí me habían dado un pelotazo en el pecho Eso es. Y lo último que había pasado es que efectivamente habían encontrado una figura que se asemejaba a la descripción que les habían dado de la persona o lo que sea que atacó a esas personas en el callejón del troll. Y esa figura lanzó un pájaro, una golondrina mecánica, que se estrelló en el pobre Odriel. Y ahí se había terminado la sesión. Así que nos encontramos exactamente en el mismo punto. Tenéis el pájaro a vuestros pies, que da algún pequeño aleteo, pero parece estar totalmente... Era mecánico, ¿no? Sí, era mecánico, totalmente inutilizado. Veis cerca y lejos restos como engranajes, pequeños tornillos. Tiene pinta de que si se puede reparar, va a ser bastante, bastante costoso. La figura, sin embargo, ha desaparecido. Cuando volvéis a mirar arriba, ya no está. Seguimos fuera del templo. Seguís fuera del templo ahora mismo. No. Estás bien? Hay una verja, entiendo. Estamos en la puerta. No, ni siquiera estáis en la puerta. Estáis en la plaza, de entrada. Es un templo, estará abierto como cualquier otro templo. No, estaba cerrado, ¿no? No, sí, este está cerrado. Era de noche. ¿Qué? Vale, entonces, en el suelo hay un cacharro mecánico, ¿no? Sí. Vale. Era un gorrión, perdón. Había hecho golondrina antes. Voy a desenvainar y voy a empujar el gorrión con la punta de la cimitarra. A ver qué pasa. Alza el vuelo unos 5 centímetros, agitando las alas muy rápido, pero una se desencaja y de hecho se cae. Y el gorrión acaba otra vez en el suelo. Ay, está pobre. Como vibrando un poco porque intenta mover la única ala que le queda, pero no parece conseguir nada. Lo voy a coger. ¿Me pasa algo? ¿Si le pasa algo? No, ¿me pasa algo a mí? No te pasa. A él le pasa de todo, a ti no te pasa nada. Vale, pues lo voy a coger, lo voy a levantar, lo voy a enseñar a mis compañeros. Y... ¿esto le suena a alguien? A mí me ha sonado más o menos como por aquí. Ojito. Es una máquina, como lo que estamos siguiendo, ¿no? Supongo, pero ¿por qué no nos lo ha tirado...? ¿Qué era eso? ¿Una especie de pájaro mecánico o qué? Parecía un autómata, quizás. ¿Un autómata que nos ataca con un gorrión mecánico? A lo mejor intentaba ganar un poco de tiempo. Y creo que lo está consiguiendo. Bueno, pues no les demos tiempo. Tizu, sí. Toma. Se lo panto así en el pecho. Toma. Guarda. Lo meto en la bolsa y me pongo a recoger los cachitos del suelo. Pues... mientras Tizu hace eso, supongo que tiramos para adentro. Sí, vamos. Bueno,
Será cuestión de llamar. Po, 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 po. Vale, os voy a recordar un poquito cómo era el templo. El templo por fuera es una mezcla eso, entre templo y taller. Tiene una gran puerta central, un pórtico, que es, está cerrado ahora mismo de, con madera, con el símbolo de Gond en el centro arriba. Y el resto de los arcos son zonas cerradas que suponéis que son, sobre todo aquellas que solo están cerradas por lo que vienen siendo verjas y no por puertas completas de madera. Veis que tienen restos de madera, de metal, ayunques. Tiene pinta de taller. Es eso, una mezcla entre templo y taller. Y cuando entráis, la puerta está cerrada, así que supongo que llamáis. Sí. Y cuando llamáis, tardan bastante en contestaros, pero cuando insistís, finalmente se abre una ventanita corredera y veis detrás unos ojos oscuros que os miran. ¿Quién va? Dice alguien con voz de acabar de despertar. Buenas noches, señor. Soy Odriel del Templo de Sune y vengo con mis compañeros. Quería, si podía hablar con alguno de sus clérigos, tengo una serie de dudas acerca de unas máquinas. Sí, pero no abrimos. Es muy tarde. No, no Ya, abrimos. No puede entiendo venir perfectamente mañana. la hora. Es una Entiendo urgencia. perfectamente la hora, pero es que, digamos que es algo urgente. Creemos que puede estar relacionado con algún tipo de crimen. Tira persuasión. Cuatro. O Ha sea, sacado un literalmente uno. he piciado. Si tiene que ver con algún crimen, deberíais hablar con la guardia. No, este no es lugar. Le Venimos de pongo parte de la la... guardia. ¿Tenéis alguna prueba de que venís de parte de la guardia? No, solamente mucha prisa. Lo siento, pero no puedo atenderos. Pues que nos atienda otra persona. Ya, bueno, pero es que estamos todos en las mismas circunstancias. No abro la puerta, extraño. Si queréis entrar en horario de visita normal, podéis hacerlo por la mañana, como todo el mundo. Tenemos prisa, señor. Ya, yo también tengo Disculpe, prisa, tengo que cenar. caballero. Hola, hola. Mire, hemos pasado una noche terrible y no sé si ha ido a hablar de la explosión. ¿Ha recibido noticias que ha habido en el distrito norte? ¿Es donde vivimos? Nunca me acuerdo. Creo que sí. En el Sí, distrito decido norte, norte. al parecer, ha sido causada por un autómata y esperábamos que pudiera usted responder algunas preguntas sobre la naturaleza de estos autómatas. Además, representamos los intereses de posibles inversores que tienen algunas dudas y, francamente, la idea de que hay autómatas lanzando bolas de fuego les tiene preocupados, por eso esperábamos que pudiera usted calmar sus miedos. Nuestros automat. ¿Cómo que bolas de fuego? Tira Si nos persuasión, abriera por la... favor. ¿Qué? Haz una tirada de persuasión. Voy. Yo lo he intentado. 24. Vale. Cierra un momento la ventanilla. No. Se me da bien la persuasión. ¿Por qué? No He sacado pifies. un 1. Porque te da también, ¿eh? Cierra un momento la A ver. ventanilla y escucháis cuchicheos detrás. Y la vuelve a abrir. Esperad aquí un momento. Voy a ir a Por buscar a supuesto. mi superiora. Y vuelve a cerrar. Por cierto, iba a mirar el mapa de Waterdeep, pero alguien lo ha llenado con un montón de caras de Cornelia. Es verdad. ¿Quién habrá sido? ¿Quién habrá sido? ¿Quién sabe? O sea, lo voy a enseñar para que todo el mundo lo vea. Esto es ahora mismo el mapa de Waterdeep, ¿vale?
Disculpa, no está del todo lleno de caras de cornelia. Podría estar, podría estar no más lleno. En el cementerio no hay ni uno. Lo peor. Puedes elegirlas todas arrastrando como para hacer un cuadro. No, esto va a ser castigo. O sea, quien lo haya puesto que lo borre, esto bueno, es castigo. Tu castigo. Castigo. No sé ya hasta qué punto es castigo, ¿eh? Puedes elegir todas de golpe. Bien, gracias. Sí que había más gente aún que la había liado. Muy bien, muy bien. Podría él te pillado a ti también. Vale. Os hacen esperar unos 10 minutos. Y la puerta se abre. Y os dan. Veis al acólito que os ha hablado, reconocéis sus ojos. Que os deja pasar. Tiene el pelo rapado. Y dentro. Al fondo, iluminada por la vela que lleva cogida en la mano, veis a una sacerdotisa dracónica. Perdón, dracónida, que te digo que dracónica. Veis a una sacerdotisa dracónida que parece. No estáis acostumbrados a los gestos, a las expresiones faciales de esta raza, pero diríais que. Que tiene el ceño fruncido, si es que tiene ceño. Se acerca muy rápido a vosotros y os dice: contadme lo que habéis visto en la explosión, por favor. Antes que cierra nada, la puerta, un momento, gustaría... cierra la puerta. Y veis que cierran la pesada puerta de golpe y la cierran antes con que un nada... gran pasador. Antes que nada, me gustaría aclarar un asunto. Disculpad, ¿cuál es vuestro nombre? Oh, perdón, con las prisas. Valeta. Valeta. Sí. Mucho gusto. Mis compañeros y yo, cuando hemos venido aquí a tratar con vos, hemos llamado a la puerta y un autómata extraño, desde el techo, ha lanzado aquí a mi compañero del... ¿cómo se llamaba tu orden? ¿La Rosa Rubí? La Rubí. De la orden de la Rosa de Rubí, y le ha lanzado... ¿Tizu? Le da la vuelta al saco y deja caer todos los cachitos. Este guardián. Mecánico. Sí, ese habrá sido Nim. Nim. Acompañadme, por favor. Son unas cuantas escaleras, pero creo que merece la pena. ¿Merece la pena? Sí, porque así Nim verá que no debes seguir haciendo estas cosas. Veréis, Nim es inofensivo, pero... pero le gusta jugar con los restos del... los restos del taller y... Veréis, Nim... Nim no es una creación nuestra. Es... un autómata que nos... nos dejó como regalo un hechicero lantanés. Y hace tiempo que convive con nosotros, pero... es sentiente y así que hace sus propias cosas. No, no tiene que ver con el templo. No creáis que os hemos atacado nosotros, por favor. ¿Podéis venir para que vea... para que aprenda de sus actos? Y que vea que las cosas tienen consecuencias. Bueno... Sí, aunque... yo no he venido a dar lecciones a nadie, ¿eh? ¡Qué pereza! Sí, creo que hay otro asunto que nos preocupa más, que es el tema de la explosión. ¿Valeta? Sí, precisamente no dejaría que ese tal Nim haga lo que le dé la gana o lance lo que pille por el taller a la gente. Porque venimos precisamente por la explosión que ha habido en el callejón del cráneo de Troll. No sé si estáis al tanto. Algo había oído, una desgracia, sin duda. Pues sí, ha sido un autómata. El caso es que se ha sido culpa de un autómata. Se ha visto a un autómata en las cercanías y parece que es posible que sea el culpable de la explosión. Eso es extraño. Pues entonces
Bueno, un momento, ¿quiénes sois vosotros? Antes de nada, porque os estoy invitando dentro de mi santuario, pero no sé si... ¿Sois de la guardia? No. No somos de la guardia exactamente, pero a veces trabajamos con ellos. Estamos en una misión especial para esclarecer lo que ha ocurrido en el callejón. Tenemos intereses en ello y somos protectores de aguas profundas. Tira persuasión. Wow. 9. No tengo claro que seas lo que quieres decirme. Me estás llamando mentirosa. Sí. Pero puedo entender que tengas motivaciones propias. Acabo de decir que estoy intentando esclarecer el motivo de la explosión del callejón de Cana de Troll. ¿Qué clase de motivaciones pudo tener? Más allá de No la buscar sé. quién ha causado tanto daño, No lo sé, pero quién. ¿por qué no alejáis a la guardia? Bueno, mira, señora, aquí pasa una cosa. Nos ha explotado una cosa al lado de casa y estamos contentos. No, no estamos contentos porque nos ha explotado una cosa al lado de casa y hay un montón de gente muerta y la guardia está trabajando, pero la guardia da para lo que da. Entonces nosotros estamos como, bueno, pues la guardia da para lo que da, pues vamos a echar una mano porque no queremos que se explote otra cosa al lado de casa, como seguro que pueda entender. Hace una tirada de persuasión, Leorin. Mira, ¿eh? Bla, 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 bla. Once. Vamos, lo tiramos. Estáis. ¿Qué cojones? Puta persuasión. No me gusta que me hablen así. Prefiero un tono bastante más relajado. Esto es Vale, una casa de. señora, mire, la cosa que ocurre es que queremos saber qué ha pasado y cuanto antes nos ayude, antes nos largaremos a nuestra puta casa y os dejaremos en Vaneta. paz. Tú, ilustrísimas, no, no pretendemos faltar al respeto, estamos solo bastante alteradas por la explosión. Nos ha Han explotado. muerto gente. Me cago en tus muertos. Una niña ha resultado herida, un niño ha perdido a su familia y, ¿sabes? Es un hecho que había un autómata, hay un autómata involucrado y, francamente, hemos pensado venir cuanto antes porque no quisiéramos que este templo tan ilustre se viera involucrado de una forma, digamos, poco adecuada. Entonces hemos pensado que si viniéramos an cuanto antes, podríamos esclarecer lo que ha pasado, conseguir su ayuda y así aclarar lo que todo el mundo sabe, que es que no están ustedes relacionados con lo que quiera que haya sucedido en el callejón. Asociados con el autómata o el dueño del autómata que ha causado esa explosión. Hazme una Porque, tirada por con ventaja supuesto, de persuasión. con ventaja. Ay, Ventaja. que he quitado la música. Yo la sigo No, oyendo, ¿eh? a mí me No, sigue. está. Sigo oyéndola. Ah, no, la he Una de quitado dos. yo, porque soy especial. 19. Perdón al stream, que estábamos sin música. Ya está. Vale. Entiendo que habrá sido difícil para vosotros. Perdón. Es que veréis, me habéis interrumpido la cena y ¿Qué no la esperaba cena? visitas a estas horas. No es nada común. No somos un templo muy concurrido por la noche. Por supuesto, si Nim ha tenido algo que ver, será llevado ante la justicia. Podréis verle ahora, si queréis. Podemos subir a la torre. Muchísimas gracias. Tú no más robot, además de mí. No. Nim es el Solo. único autómata que tenemos. Es un autómata bastante peculiar. Porque
A diferencia del resto, tiene inteligencia propia. ¿Y conoce a otros autómatas? ¿Yo? No. No, como Nim, no. Conozco muchos autómatas, pero... Bueno, conocer. No es lo mismo conocer a alguien que no tiene inteligencia. Me refiero a si Nim ha frecuentado la compañía de sus congéneres. Por supuesto, Nim. Deambula por el templo. ¿Los otros autómatas? ¿Por quién son dirigidos? El resto de autómatas están imbuidos de nuestra magia. No hacen lo que nosotros queremos que hagan. Si pudiéramos ver a Nim, ¿vale? Sí, vamos subiendo las escaleras, que hay muchas. Vale, pues... Valeta, junto con el acólito que os ha abierto la puerta, os conduce por una escalera de caracol hasta un ático. El ático da una puerta, y cuando Valeta intenta abrir la puerta, se la encuentra cerrada. Frustrada, se da la vuelta y os mira. No tengo la llave, lo siento. ¿Quieres que yo la abra? Me pongo aquí en un pis. Un segundo. ¿Qué? Llama a la puerta repetidas veces, pero nadie contesta. Odriel te coge del hombro y te aparta. No abrís la puerta. Podéis abrir. Hablad con él a través de la puerta, si queréis. Probad a ver si a vosotros os hace caso. Odriel te coge del hombro y te aparta y te dice: ¿ves? A veces es tan sencillo como llamar. No siempre tienes que robar algo. Se lo iba a abrir. ¡Nim! Bueno, ¿y para qué vas a abrir un sitio que no es tuyo? Para entrar. Adiós, Nekari. Tampoco te tienes que enfadar tanto, ¿eh? No pasa nada. Aquí estoy. Os tengo que avisar de una cosa. Está picado. Es que Nim... no puede hablar. No tiene garganta. Entonces esto es absurdo. ¿Cómo se supone? Pero quizás si hablar con alguien que no. Podéis intentar hablarle de lo que acaba de suceder con el pájaro, a ver si abre la puerta. Con el pájaro. No os puede contestar, pero puede abrir la puerta. Me acerco a la puerta yo. Nim. En realidad no puedo esperar a que me respondas, así que voy a hablar y voy a esperar que me estés escuchando. Soy la persona a la que has lanzado tu pájaro. Me ha dado en el pecho y me ha hecho algo de daño. Y entiendo que seguramente tus intenciones serían buenas, quizás proteger tu templo. Quizá estabas intentando probar el pájaro y ni siquiera te has dado cuenta de que se lo estabas lanzando a alguien. Pero creo que deberías ser consciente de que puedes hacer daño a veces. Y si pudieras ayudarnos, quizá te podríamos devolver el pájaro para que lo arregles y que puedas hacerlo volar otra vez. Dile además que nosotros tenemos un pájaro, si le gustan los pájaros. Hazme una tira de persuasión con ventaja, Odriel. ¡La voy a sacar mal! Probablemente, creo que una vez. ¿Tienes ventaja? Pero que esta es la tuya. Bueno. Está bien. 16. Sí, pero había sacado un 2. Vale, ¿veis cómo poco a poco la puerta empieza a abrirse después del crujido y de un sonido metálico que probablemente sea el pestillo o algo que tenga echado detrás de la puerta? Y la puerta se abre y aparece un autómata muy parecido, muy muy parecido a la descripción que os han dado. Pero el autómata, por supuesto, no dice nada y os mira con ojos vacíos. Hola. ¿Sabes escribir? Valeta, interrumpe. Tenemos una especie de lenguaje de signos entre los dos. ¿Puedo intentar traducir lo que quiera decir? Ah, pues, si no le importa. Uh-huh. Nim,
¿Por qué me has lanzado el pájaro? Ves que intercambian una serie de gestos y Valeta te dice, dice que el pájaro no era más, no era otra cosa que una prueba, como has dicho. ¿Una prueba de qué? Aren, ¿le puedes responder a mi compañera, por favor? Nin, ¿te importaría? ¿Alguien ha hablado? Es que no he escuchado nada. ¿Una prueba de qué? Ah, perdón, no te había escuchado. Pues vuelven a intercambiarse gestos para ver si funcionaba. El pájaro. ¿El pájaro? Uh-huh. Uh-huh. ¿Y sabes algo de la explosión que ha pasado, que ha ocurrido en el callejón del troll? Vuelven a intercambiarse gestos. No, dice no saberlo. ¿Va a decir que sí? Preguntaré a ver, por si conoce algún otro autómata que haya podido hacer esto. ¿Hay algún otro autómata con cerebro por ahí? Vuelven a intercambiarse gestos y ves que Paleta empieza a enfadarse. De nuevo, no estáis acostumbrados a las expresiones faciales de los draconidos, pero dirías que sus escamas empiezan a brillar algo diferente y lo que está diciendo Onim no parece estar gustándole. Valeta se gira. ¿Qué color de draconida es Valeta? Draconida es de linaje de dragón de bronce. Tiene las escamas de color del bronce. Vale. Vale. Perdón. ¿Sabe Valeta algo, no? ¿Eh? ¿Sabe algo, no? Valeta coge aire y suspira y os dice... Este autómata en particular es un raudo escolta, porque el hechicero, como podréis saber por el nombre, los utilizaba como escolta. Los hechiceros santaneses los construyen de esa manera. Pero nosotros solo tenemos uno. Y aquí Nim parece que no estaba de todo a gusto con nuestra compañía, así que se sentía solo y decidió hacerse con los materiales del taller. Su propio compañero, otro raudo escolta, sin decirnos nada. Nim es un amigo. Nim, ves que no tiene expresión alguna. Porque Nim es así una figura muy delgada, de metal, como ya os expliqué. Que se viste con la parte superior, no lleva ni pantalones ni nada, porque no los necesita para nada. Pero sí que lleva un gorrito, una capa, y de hecho... El ridículo. Tiene así como una perilla y un bigotillo de metal también. Un bigote magnético como el de Flexo. Sí. Entonces sabemos que es maligno. Tiene un bigotillo. No es un bigotillo, Cookie. ¿Puede hacerse así en el bigote? Ya, pero ya es malo. No hace así. Bueno, ¿y dónde está el otro automata este? Dice que no lo sabe. Pues me voy a adelantar. Me voy a adelantar y voy a mirar a Nim. Con el pelo bastante brillante. Y le voy a levantar el dedo. Oye, tú. Dinos todo lo que sepas sobre ese amigo que te has hecho. Porque me da en la nariz que tu amigo ha hecho más amigos. Yupi. ¿Con quién está? ¿Ves que el autómata dice algo a Valeta y mira ligeramente al suelo?
Valetas dice que no lo sabe. ¿Cómo que no lo sabes? ¡Tienes que saberlo! Jarca, tranquila. O sea, estoy seguro de que Nim va a intentar ayudarnos. Es consciente del problema. No podemos cargarla con él. No hace falta, seguro no hace falta. Del, del problema, porque no pero me parece. Es su culpa. O sea, Kizir, por una vez esté con Jarca. A ver, o sea, estáis solo aquí implantando. Bueno, a ver. Pero si, no, si tú te sintieras... cosas. Se sentía solo. Quería alguien que lo entendiera. Yo... entiendo perfectamente la necesidad de tener compañía. Salió mal. Valeta, ¿sabíais o sois en este templo capaces de hacer lo que ha hecho Nim? ¿Crear un autómata sentiente? Bueno, con el... nunca con la maestría de un hechicero lantanés, pero podremos replicar alguna que otra cosa. Lo único es que no solemos darles inteligencia, solo hacemos autómatas para servicios en hogares y... los festivales, por supuesto. ¿Y sabíais que Nim podía hacer esto? No teníamos ni idea. Se ve que el hechicero que nos lo dejó le enseñó algún que otro truco. Y esta va a ser la última vez, Nim. Ves que Valeta hace un gesto con la mano y al acólito que habéis visto al principio le dice: por favor, entra en el desván. Y vacíalo de todos los artilugios que tenga, también todos los libros y diarios. Y ves que Nim se pone delante para intentar pararlo, pero tras una mirada muy seria de Valeta, se echa a un lado y se pega a la pared. En cuanto a vosotros, no asumimos la culpa de los desperfectos que haya podido causar la creación de Nim. Lo sentimos, es un ente propio. Pero os aseguremos de que le vamos a castigar. Os diría que no le tengáis en cuenta. No ha sido él. ¿Castigar a Nim? ¿De qué nos sirve que castigues a Nim si quien tenemos que buscar es su amigo? Que probablemente se haya puesto a servir a algún hechicero. Ahí voy, ahí voy. Es un raudo escolta, ¿no? Sí. Le gusta lo de servir. Sí, entonces tiene que haber encontrado a alguien. Valeta, un segundo. Su castigo puede ser intentar enmendar el error, puede intentar ayudarnos, puede unirse a nosotros y tratar de ayudarnos a encontrar a su amigo. Además, él lo conoce, sabrá dónde se esconde. Seguimos sin saber, seguimos sin tener confirmación de que el amigo de Nim sea el mismo autómata que ha causado la explosión. Bueno, eso es cierto, podría haber más autómatas. Nim. Así que es me tu parece momento... un poco precipitado esto. Nim, es tu momento para enmendar tu error. Si tienes algún dato que puedas darnos. Igualmente, lo siento, pero no vas a volver a recuperar tus herramientas. Y creo que si Nim demuestra que es capaz de colaborar y viendo que ha demostrado su talento en la creación de autómatas, se habría ganado su lugar en el templo y en los talleres del templo. Ves que Nim hace unos gestos con la mano y... y además se me ocurre otra manera en la que Nim podría enmendarse y ganarse su lugar en el taller. Me llama la atención esta forma en la que os comunicáis. Una amiga nuestra, una niña, ha perdido la audición en la explosión y estamos buscando una nueva forma de ayudarla a comunicarse. A lo mejor podríais ayudarnos enseñándonos este lenguaje que utilizáis a nosotros, a la niña y al resto de personas que conviven en la taberna. Bueno, podría ser. Supongo que esa es una manera de que Nim deje de estar ocioso en el desván. Lo podríamos hablar luego. Pero ahora tengo asuntos más importantes que atender, como que hay un raudo escolta suelto relacionado con mi templo. Así que Nim me ha dicho que tiene un artefacto. Nim, por favor, busca el artefacto. Ves que el Nim se va y sale con un artefacto bastante curioso, que es una pequeña sombrillita del tamaño de mi puño, colocada encima de una estructura de... como de latón.
Bueno, en realidad son están unidas por diferentes tipos de materiales, de diferentes metales. Y tiene como una especie de pulsador. Y cuando lo pulsa, la sombrilla se mueve en apariencia aleatoriamente hasta que se coloca apuntando directamente a Nim. Dice que es un detector de gente como él. Pues es lo que ha dicho Hark. Lo utilizabas para buscar amigos, Nim. Creo que mientras esté Nim cerca no va a servir de mucho. No sé cuánto alcanza, pero podéis... Supongo que es lo mejor que podéis hacer. Es emplear esto. Gracias, gracias. Lo cojo. Bueno, lo coge Cornelia. Lo cojo. ¿Quiere cogerlo? Vale. Lo tengo. Estamos ahí los dos en plan. ¿Quién lo coge? Pues... Lo cojo yo, que vale. Por lo general nunca llevo un arma, así que no suelo tener las manos ocupadas. Por cierto, eso, el gatillo cuando tiene pulsado Nim da vueltas muy, 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 muy rápido. Y hace soniditos como chasquidos y tal. Y cuando lo separas, se mantiene. La sombrilla se mueve apuntando siempre a Nim. Lo que pasa es que no está tan frenético. Es como que se vuelve más frenético según te acercas a. Al raudo escolta. Muy bien. Pues ya hemos acabado aquí. Para de ser. No hay mucho más. Vamos a sacar esto a la calle. Bajad conmigo un momento, por favor. Me gustaría hablaros de otra cosita. Antes de irme, le digo a Nim: ¿y tú más vale que vengas a enseñarle a Nod cómo hablar la lengua de signos? ¿A quién? A Nat, Nim. Pero no pasa nada. Nat, perdón, joder. He dicho no, Nod es de. Nod es de otro sitio. Nat, perdón. Se ha entendido. Sí, entendido. Muy bien. Cuando se gira y empiezan a seguirle para bajar las escaleras, le puedo dar a Nim mis herramientas. Y le digo, tú esconde. ¿Ves que Nim se agacha con un chirrido, coge las herramientas, hace un pequeño gesto con la cabeza y las esconde en un compartimento de su estructura? De su corazón. Cerca del corazón. Y me voy corriendo. Pi. Vale, Valeta, por supuesto. Valeta, por supuesto, va la primera. Y cuando llegáis abajo, se os acerca un poquito más y os dice: por favor, me gustaría que esto no saliera de aquí. ¿Me entendéis? Aunque sé que no es culpa de la Casa de las Manos Inspiradas, no nos da buena publicidad. Y tenemos muchos festivales que hacer y no lo sé, nos mantenemos gracias a eso. Y si la gente empieza a pensar que los raudoescoltas y los autómatas son peligrosos, tendremos un pequeño problema. Supongo, Valeta, que nada de esto habría pasado si Nim no se sintiera tan solo y se sintiera más aceptado y sintiera que es valorado aquí dentro del templo. Así que, ¿qué va a pasar con eso? ¿Qué le importa a ese bicho? Le podemos dejar salir a conocer a esa niña y que la ayude a comunicarse. Muy bien. Bien. ¿Y sobre su trabajo en el templo? Si puedo sugerir, dado que las acciones de Nim indirectamente han causado daños graves, tanto personales como materiales, estaría bastante bien que nos echarais una mano con la reconstrucción. Bueno, eso es más complicado, pero seguro que Nim os echa un cable. Nim. Es decir, que no solamente tenéis este autómata ahí encerrado, le habéis robado sus herramientas y le habéis quitado sus posibilidades para convertirse
en algo distinto o en tener amigos, sino que ahora lo utilizáis como esclavo para arreglar vuestra... No te confundas, joven. Es un castigo para Nim. Nim ha estado conviviendo con nosotros. Nim ha recibido nuestras herramientas de nuestra parte. Nim ha tenido un cuarto para él solo, para investigar y hacer sus cosas. Pero Nim nos ha metido, nos ha ocultado cosas que han provocado un desastre. Así que, pues por favor, no sabes nada de mí ni de mi templo. No me importa. No me importas tú ni me importa tu templo. Mira, me importa la gente del callejón del cráneo de troll. La gente a la que habéis hecho daño de manera indirecta. No hemos hecho daño a nadie. ¿Ah, no? No. Mira, me voy de aquí. Esperamos. Me voy a marchar. Señora, una cosa. Yo no sé la gente. No tendríais que tener hijos ni de carne ni de metal, porque lo hacéis fatal. Fatal. Y lo vi detrás de Harkin. En plan, estoy harta de las madres y de la gente esta. O sea, coño. Proyectando ahí super hard. En plan, o sea, fatal, fatal. Valeta os mira a los que quedáis y espera un momento con cara de... ¿Hay alguien aquí con quien pueda hablar sin que me grite? Mis compañeras no son muy diplomáticas, pero algo de razón tienen, Valeta. Negar toda responsabilidad no es la mejor manera de conseguir que la Casa de las Manos Inspiradas salga con buena imagen de todo esto. Hay otra forma de conseguir que la Casa de las Manos Inspiradas salga con buena imagen de todo esto, y es daros 500 monedas de oro porque destruyáis al raudo escolta que anda suelto. Trato hecho. Gracias. ¿Destruir? Sí, destruir. Claramente... Pero no... Ha cometido un crimen, ha matado a gente. Bajar, que nos pica la nariz, 500 monedas. O sea, no, pero no solo eso, sino... ¡No estáis en escena! ¡No estáis en escena! ¡Fuera! ¡Fuera, no estáis en escena! ¡Yo estoy fuera, Antonio! ¡No estáis en escena! Además de eso, supongo que alguna donación para las familias de las víctimas y los negocios que han sufrido daños. Una pequeña aportación para mostrar la calidad del templo. Os puedo ofrecer ahora mismo... Personalmente no ha sufrido daño. Así que pidiendo nada. Lo sé, Harka, no estamos pidiendo nada para nosotros. Vale, está bien. Os ofrezco... Pero no, claro, temporalmente algunos de nuestros autómatas para que os ayuden con la reconstrucción del cráneo de troll del callejón, y aparte uno de nuestros objetos mágicos. ¿El qué? No os lo voy a decir hasta que estéis ya de acuerdo con que esto es el final de la conversación. ¿Un autómata objeto? Ajá. ¿Es autómata un objeto? El autómata es un objeto. Nim entonces, entonces queremos Nim. Tú nos das Nim. No. Os doy a Nim. Un objeto mágico y 500 monedas de oro. Se iros ya a mi casa. Eso. ¿Vale? Es un placer. Así un problema menos para mí. Ser invitada suya. Vale, espero que esta velada se repita a menudo en el futuro. No, yo la verdad es que espero no volveros a ver. Muchas espero gracias que no... por recibirnos. Espero que no desarrolles Adiós. Interés. Bye, bye. Ah, pero te vas sin el objeto mágico y sin las monedas de oro entonces, ¿no? Y sin Nim. No, ha dicho... Ah, no. Ha dicho que esto nos lo da cuando volvamos, ¿no? No. Sí. No, ahora. No, ha dicho... Ahora, no. Ahora, todo ahora, sí. Ha dicho ahora, al final. Yo no estoy de acuerdo. Ya está, vale, marchaos. Si no queréis llevaros nada, vale. Vais a... No. No. Vale, adelante. Muy bien. Entonces solo las 500 monedas de oro, ¿verdad? Notizo sobre el saco como un niño. Y Nim y el oro. Lo cojo yo. Aquí el dinero me lo llevo yo. Vamos a querer 5 saquitos diferentes con 100 monedas en cada uno, por favor.
Monedas pequeñas, monedas marcadas y no consecutivas. Monedas nuevas. Me voy a poner seria un momento. Nim es diferente. Nim... Sí, no puedo darte diferente. A Nim sin más. Puedo utilizar mi autoridad para obligarle a ayudaros, pero Nim es su propio ser. Es sí. Él quien debe decidir ya. Si quedarse aquí o marcharse. ¿Y le parece creado de incentivos para quedarse aquí? Claro, por supuesto. Nim... Pero no, me parece correcto. Creo que deberíamos sí. Preguntarle. ¿Cómo te llamas, señorita? Cornelia. Cornelia, nos conocemos desde hace 5 minutos. Y en esos 5 minutos... Solo, no, escúchame. Le ha quitado todas sus cosas por sentirse solo. No, le he quitado todas sus cosas por... a mis espaldas y sin mi autorización y sin mi supervisión hacer un autómata propio que ha acabado matando gente. No puedo permitir que ahora mismo tenga... Seguimos sin tener confirmación, como usted misma ha reconocido. Bueno, igualmente hay un raudo escoltas suelto que debería ser destruido. Claramente es un peligro. No sabemos cómo lo ha construido. En cualquier caso, lo que pedimos es un poquito de misericordia para Nim. Las 500 monedas de oro y ese objeto mágico. Más las donaciones para la gente, los negocios que han sufrido daños en el callejón y la tutoría de los gestores. Estáis pidiendo muchas cosas. ¿No está dispuesto usted a ayudar a una niña huérfana y desamparada que hasta hace una semana vivía en la calle y que acaba de perder el sentido del oído en una explosión? De nuevo... De nuevo tengo que decir que... tendréis que porque hablar era con algo... Nim. Yo le voy a dar permiso a marchar y con suerte aprende a relacionarse adecuadamente con su entorno sin construir máquinas de matar. Me parece correcto. Pues si le pide que nos visitara en nuestra taberna cuando nos encontremos allí. He decidido cambiar el trato. Porque no creo que me habéis... No creo que... me habéis tratado con... No sé hablar de golpe. No creo que me hayáis tratado con respeto. Cuando os he abierto las puertas de mi casa y os he escuchado y os he guiado hacia la causa de vuestros problemas. Así que he decidido cambiar ligeramente el trato. Os voy a dar las 500 monedas de oro ahora, pero no os voy a conceder uno de nuestros fantásticos objetos mágicos creados por nosotros hasta que tenga confirmación de que habéis destruido a ese raudo escolta. Me parece justo. Pero hace falta destruir. Hace falta destruir. Pero todos raudos escoltas son listos. Como Nim. No creo que... Dudo mucho que Nim haya conseguido hacer una réplica exacta de sí mismo. Si es un sintiente, ¿no sería casi un asesinato? No creo que sea sintiente. Nim puede que tenga cierto don, pero desde luego... será un autómata, o sea, que será común. Será un siervo a órdenes de otra persona. Si se ha escapado es porque Nim no podría controlarlo. Y eso es claramente un defecto. Pero si no puede controlar es que tiene persona dentro, ¿no? Vosotros encontradle. Y si lo destruís tendréis la recompensa. ¿De acuerdo? Está bien, Maleta. Gracias. De verdad, muchas gracias por
ayudarnos incluso a estas horas de la noche. Sé que a veces somos complicados de tratar, pero agradezco mucho su ayuda y su disposición. Entienda también la agitación con la que nos hemos presentado en su templo. Estábamos preocupados por la gente que ha muerto, los edificios que han sido afectados por la explosión. Y nada más llegar me han atacado. Era lógico deducir que su templo estaba involucrado de alguna manera. Aunque por supuesto ha sido una sospecha que se ha disipado muy rápidamente. No somos asesinos. Y no creamos asesinos. No, no, y no lo dudo. Y le agradezco muchísimo su ayuda. Ahora marchad, que tengo hambre. Sí, pero el dinero. Llama al acólito y le susurra algo y poco después el acólito viene con las bolsitas. Cojo las 5 bolsitas. Pero hacedlo. Ese dinero. Por supuesto. Ese dinero significa que no vais a contar a nadie esto, ni siquiera a la guardia. Ah, no. Ese dinero es para que os piréis. Eso es ilegal. Solo para eso. Eso es ilegal. Buenas noches, su ilustrísima, su santidad. Su santidad. Y Cornelia. Le des el anillo. Nos vamos. Me acerco a Cornelia. Cornelia. ¿Sí? ¿No deberíamos distribuir el dinero entre 6? ¿Entre 6? Claro, para la tienda de Fala. Para la librería. Los genasíes. No, para cada una de las 6 tiendas. Han dicho que van a mandar a gente, además, para ayudar a reconstruir los negocios. Es... Sí. She did not say it. ¿Sale? ¿Ha dicho eso o me he equivocado yo? Iba a dejar no, el dinero es para vosotros. Y luego iba a mandar autómatas para ayudar a reconstruir los negocios. Ah, en los que ha habido vale, ok, perdón. Me he equivocado. No he dicho nada. Es correcto. Vale, mientras tanto, pues... en la calle. Jarka y Eric Jarka... el brazo Jarka... en silencio. No. Jarka ha estado como. ¡Pero te puedes creer! Pero, y Eric, pero tú has visto, pero sí. Es que. O sea. Y el bicho ese automata de los cojones, o sea, que no es un niño, que ha hecho una máquina, otra máquina que explota cosas, es que no entiendo. Y la señora esa de las escamas, no entiendo. Me ponen nerviosa. Pero además, es que ¿cómo han estado ahí? Pero intentando en todo momento lavarse las manos. No, nosotros no hemos ido, ha sido Nim, y lo que vamos a hacer es meterle un puro que te cagas y no hacer nada respecto al otro rodo, lo que sea. Y seguro que el otro está a las órdenes de vete tú a saber quién, y es quien lo ha liado. Y además deberíamos estar ahora mismo mirando en las alcantarillas, ¿por qué? Porque no tenemos más ninguna... Sí, el bicho vive contigo, pero no es tu culpa. No, claro, no sé, tendrás que supervisarlo, ¿o qué? Digo yo. No, y encima en plan, sois muy borbes. Oye, no te jodes, señora. Vengo aquí a tocar a la puerta y en plan, estaba cenando. Me importó una mierda que estuviera usted cenando. Es que además, este es el momento que va a unir a Jarka y a Leorin. Es que somos muy gordes, joder. ¿Tú has visto lo que hemos visto esta tarde? ¿Eh? La pila de gente. Hay un niño nuevo. Soy madre de 4 hijos de repente. Y Nat... Nat ha perdido el oído. Y probablemente sea para siempre. ¿Y qué voy a hacer? ¿Qué va a hacer ella? Sin oído. Está perdida. Sí, la señora no ha visto los muertos. Yo sí he visto los muertos. ¿Y cómo gritan? Le cierro el pico a Tizu y dejo que sigan gritándose. Pero están hablando. Sí, ranteo. Básicamente que conste que esto es desde que han salido. Claro, o sea, nos hemos tirado. Así, y llevan ahí cagándose en todo la una. Por eso. Y ahora es cuando entráis vosotros y os encontráis en plan. ¡Oh, Dios! Por eso. Y por Cornelia que siga un rato, se quiere decir. ¡De mierda, yo, Cornelia! ¡Uy, que me vuelvo a ir! ¿Qué estás mirando? ¿Mejor? No. Bueno, igual ahora sí, y voy a darle una bolsita a Jarka y una bolsita a Leorin.
¿Y esto qué cojones es? 100 monedas de oro. ¿Para qué? Nos han comprado para que no hablemos a la guardia. Y para que encontremos al... Que bueno, pero... en realidad tengo que decir... Ajá. No he aceptado no contarle nada a la guardia en ningún momento. Solo he aceptado ese dinero. Nada de nada. Y Harka tampoco. No estábamos ahí. Lo sé. Y aún así os habéis llevado 100 monedas de oro cada una. Pero si a mí me ha dicho que no nos iba a dar ni un duro. Ya, que se la soplaba lo que le hubiera pasado a la gente, que la gente hubiera... Y luego he llegado yo y te he... Pero yo soy la borde, de nada. Y... para ti, Zu, y para Adriel, y para mí. Por encontrar al ¿cómo se llaman? Al autómata y supongo que destruirlo. Al rodo escolta. No sé, al... Ya, y ahora tenemos 100 monedas de oro de una señora que no nos iba a dar nada porque es bastante asquerosa. ¿Os parece mal haberle sacado 500 monedas de oro en total? ¿Y un objeto mágico a la entrega de los restos? He de decir que no me siento culpable ni siquiera yo. Eso es raro. Y además ha accedido a enviar varios autómatas al callejón para ayudar en la reconstrucción de los negocios que han sufrido daño. ¿Qué dices? Por favor. ¿Ha hecho eso? Un segundito, por favor, sí. Y a mí no ha querido darme nada. Hay que joderse. Sí, a ver luego hombre. Qué hay que dejar de hacer, Tratar bien a la gente. Es que soléis entrar en los sitios en plan, exijo, vengo a exigir cosas, joder. Lo siento, pero hoy Harka está super pissed. Hoy Harka está hasta el coño. Hoy no está el chocho para el coño. Pollos. Hoy está cansada y enfadada. Y está echando humillo. Ah, por cierto, tiradme... Tirarme arcana, por favores. Que se me ha olvidado. 21. Tirarme arcana. 21, amigue. Nada, 5. 13. Vale, pues esperemos un momento a que venga Cornelia y os comento. Okay. O sea, quiero decir, soy perfectamente consciente de que Harka no consigue cosas yendo a gritarle a la gente. Pero es su forma de behave. O sea, no es su forma de behave, es su forma de behave hoy, ahora. O sea, solo previamente ahora... recordemos que ha ido a donde un jefe mafioso a decirle que si tiene un poco de decencia, que pague a la gente que ha perdido sus hogares y sus vidas. Y no sé eso cómo me vas a poner en la cara. Y además, he tratado súper mal a mi folla, amiga. No voy a follar más. Eso sí que es triste. Sad. Sí. Tiene muchos músculos. Pues Cornelia, hazme una tirada de arcana. Perdón, ya estoy. ¿Qué arcana. Está pasando? Tirada de arcana, tienes que tirar. No ha pasado nada más. Vale, en efecto, sí. Ha dicho que manda autómatas. ¿Qué tienes, arcana? Estoy, 20. Vale, pues los que habéis sacado más de 20, que creo que sois solo Harka y tú, Cornelia. No, Tizu también. A Tizu también, vale. Pues los que habéis sacado más de 20, sabéis, una vez salís del templo y os da el aire fresco de la noche y os estáis... Y habéis discutido ya y os estáis más relajados. Pues empieza a resonar la palabra escolta en la cabeza. Y sabéis que... Rodoscolta hace referencia a un autómata mágico, a diferencia de los que hacen en... ¿Alguien se ha caído? Sí, se ha caído. Caída de rigor. Vale, sí, caída de rigor de Íñigo. Bueno, eso, los que habéis sacado más de 20 en la tirada, y tras... Cuando os da el viento fresco en la cara y os bajáis los humos después de la discusión, os dais cuenta de que el término de rodo escolta os empieza a resonar en la cabeza. Y os acordáis de que es un autómata, pero es un autómata mágico, a diferencia de algunos autómatas que hacen en... Bueno, que la mayor parte de los autómatas que hacen en el templo. Y estos autómatas generalmente, por lo que sabéis, se utilizan como guardaespaldas o asesinos. Que suelen estar hechos... Por lo general suelen estar hechos de madera, pero esto os... Pero es normal que tengan piezas de metal, como estos. Y... Eso es. Eso es lo que... Lo que recordáis. De acuerdo.
Pues supongo que los que lo sabemos lo explicamos al resto. A la vez, al unísono. No, pero vamos rellenando huecos. Vale, o sea, súper guay. O sea, bichos asesinos, ¿vale? Y un bicho asesino han hecho otros bichos asesinos. Y encima son bichos asesinos que tienen el poder de crear otros bichos asesinos. O sea, quiero decir. Exacto. Literalmente, la gente es... son bichos asesinos con el poder de crear otros bichos asesinos. Sí, pero sí. Si voy a crear un bicho asesino, me cuesta ahí como los 9 meses, luego el no sé qué. En plan, no es viable. Este bicho se ha hecho uno en un mes. Más mérito, sí. A ver, digo, mientras, ¿a dónde nos estamos dirigiendo? ¿De vuelta al callejón? Eso entiendo yo. Checa juguetes. Supongo que Cornelia va con... Bueno, no, ya lo hacemos mañana. Es tarde, vamos a hacerlo mañana. Habrá que pensar cómo vamos a buscar por la ciudad. A ver. Hemos dejado a Renar de niñera, además. Tenemos dos vías que me gustaría plantearnos. La primera es las cloacas, que no sé si de ahí podemos encontrar exactamente al raudo... ¿Cómo era? Raudo escolta. Raudo escolta, eso es. El raudo cacharro ese. Ahí podemos buscar de dónde viene el gnomo, el amigo de Renaer. ¿No? Porque vino de ahí. El espía de Renaer. El espía. Bien. Vale. Ahí tenemos algo que podemos mirar. Y luego tenemos el cacharro. El cacharro. Lo que pasa es que tenemos que estrujarnos un poquito las meninges y ponernos a pensar quién puede haberse hecho con un raudo escolta y lo haya utilizado para reventar un intercambio entre los Centarim y el espía de Renar. A ver, no es tanto quién puede tenerlo, sino dónde lo puede estar guardando. Y en realidad el espía este no venía a buscarnos. ¿No ha sido precisamente los Centarim los que estaban intentando cholarle? Y quitarle... Y luego el... O sea, aquí hay por lo menos tres bandos, en plan, el gnomo de los cojones. Pues esto está muerto, nos da igual. La red negra está de los cojones. No, no nos da igual. Ese gnomo venía de las cloacas. Y en las cloacas, como bien a punto Tizu, están los Xanatar. Sí, pero tanto los Xanatar como los Centarim estaban... ¡Bien, me he caído! No, se te oye. Está, tienes la imagen congelada, pero se te oye. Creo que se ha caído ahora. Después de decir que se ha caído. Vale. Recordemos que creemos que los Centarim estaban intentando hacer un intercambio, quizá matarnos. No, creo que estaban intentando robarle. Robarle la piedra esa para el oro del Neverember, ¿no? Sí. Y quiero decir, es que tanto los Centarim como los de Xanatar habían intentado secuestrar a Renair, aunque ni porque pensaban Renair, que tenía la piedra. Claro, o sea, Kithir, ahí está metido y todo el mundo. El gnomo tenía la piedra. Porque el autómata se la llevó. Sí, digo yo. Vale, entonces... O por lo menos le vieron llevarse algo. Ahora le vio llevarse algo. Entonces, ¿existe la pasta esa? O sea, quiero decir, ¿hay por ahí un agujero lleno de oro? Al parecer. Pero, a ver que me quede claro. Entonces tenemos los Centarim que querían comprarle la piedra al gnomo. O cholársela. Robarle. Robarle. Querían robársela. Porque el gnomo estaba así como con... Se estaba defendiendo con una daga. Ahí está. Tizu y yo vimos el gnomo muerto y tenía cara de hostia, me roban. Vale, entonces ese gnomo, si salía de las cloacas, quizás se lo acababa de robar a los Xanatar. O estaba buscando una forma segura de llegar por encima de la tierra. O sea, por debajo de la tierra. Bien, entonces... entonces, ¿en qué momento llega el autómata? El autómata... Lo revienta todo. El autómata atacó en el momento en el que los Xanatar intentan robarle. Intentan robar al gnomo. Eso es. Sí. Y luego se acercan a los cadáveres, cogen la piedra y lo que les da la gana y se pira. ¿No? Eso es. Porque además sabemos que el autómata fue hacia los cadáveres, cogió algo y se fue. Sí, es eso. El autómata tiene que tener la piedra de los cojones. Entonces, ¿sería posible
que además de los Centarim, el Sanatar, quizá el Nomo barra Neverember Senior haya un cuarto poder que tenga. Sí, es lo que sospechamos. Supongo que sí. La piedra ahora está en manos de quien controle el autómata. ¿Y qué les falta? Saber. Supongo que saber dónde está. Se ha vuelto a caer, Rafa. Sí, bueno. Saber dónde está el tesoro. Con lo que igual no deberíamos dejar solo a Renar. LOL. ¿Taxi? Tú protege a tu novio, no vaya a ser que te lo roben. Otra vez. A ver, si le secuestra, no se explota, es su culpa. No es mi responsabilidad. Para empezar. Pero veo por dónde vais. Porque si realmente hay por ahí una movida llena de oro... Que a mí me interesa, oye. Pues Kithir, vamos a tener al Neverender cerca. Que además me lo folló, sí, ok, eso es como en plan extra. Pero en plan, el oro, tío. Y los muertos y eso, que también está muy mal, pero... O sea, está feo, está feo. Está feo, está muy feo. Y aquí todos nos hemos enfadado un montón, ¿eh? ¿Qué quiero decir? No os confundáis. Que volvemos a por Renar. De verdad... ¿No te importaría si explotara o si fuera secuestrado? A ver, me importaría. Pero bueno, como si te secuestran a ti, es como... Coño, qué putada, era de mi bando. En plan, pues sí, me importaría. Claro, lo que estoy intentando averiguar es si tienes con Renar la misma relación que yo con Yagra, que consiste en lo que pasa entre que cierro la puerta de mi habitación y alguna de las dos sale, o si tienes otra relación del tipo de, no sé, ir invitados a un baile, bailar y esas cosas. No llegamos a bailar, pero ya entiendo, pero no, diría que es más lo primero. Y pronto nada, así que no preocupad. Yo miro, hago así que... para atrás, en plan de por detrás de Leorin, miro hacia a Harka y hago. No. Yo, Leorin, en mi escasa experiencia romántica, te recomendaría que no lo dejes marchar. Si de verdad te interesa. Aunque digas que no te interesa. Y ya está. Muy bien, pues volvemos. ¿Salen? Vale, decidís volver al... En cierto momento en la que estamos volviendo, paro un momento a Harka y... Pues le doy, paro a Harka un momento y le doy 50 monedas de oro. Toma, esto es tuyo, te lo debía. Vaya, Cornelia. En el día de hoy me has hecho ganar 150 monedas de oro. Igual va siendo hora de que te dé un beso. Estoy aquí. Pues que Harka hace como... Ya decía yo. Sí, te cojo de la cabeza y te doy un beso en la mejilla. Ya, no soy Tariel, ¿verdad? Fuck you. Creo que el resto nos hemos ido como bastante para adelante. Si se pudiera ruborizar, bueno, que en realidad sí puede, se pone rojita porque Harka es como gris rojiza, se pone rojita y no dice nada, se queda ahí como... No quería molestar, pero hay veces que te pierde la boca, Harka. Y es divertido ver qué pasa cuando te encuentras con alguien que tiene la boca más grande que tú. Que conste que estaba intentando respetarte. Anda. Que conste que Tariel no impide nada. Soy una mujer. No, que se lo pregunten a Yagra. Llevo muchos años. Hace muchos años de Tariel. Sí. Eres una mujer fuerte, independiente y elocuente y expresiva.
en tus sentimientos y emociones. Cierra hoy la puerta. Cierra la puerta de tu habitación. Lorena se está en plan, ¿qué hacéis quietas en mitad de la calle? Las veces que vamos. Se han dado un beso. Bueno, no en los labios, pero le ha cogido así, le ha dado un beso en la mejilla. Y a mí, besitos a mí, pero en plan, ya en la taberna, por favor. En cuanto lleguemos y a la que vamos andando, Cornelia saca su cuaderno verde y va escribiendo cosas y tachando cosas. Un segundo y luego lo vuelvo a guardar. Anda, vamos. Vale, pues volvéis a los que habéis de Sune y veis que están las luces encendidas. Las luces de la segunda planta, no. Pero sí las de la primera planta. Cuando entráis, veis que está Renair medio dormido, apoyado contra la barra. Bueno, no está ni secuestrado ni explotado, así que vamos bien. Hago ilusión menor, ruido de explosión. No. Tienes una niña traumatizada en el piso superior, te recomiendo que no hagas no eso. Por suerte no puedo oírlo. Pero tienes otros tres niños. Eso es verdad. Pero hay otros dos que están también traumatizados. Solo se oye en un radio muy pequeño. Yo me estoy tratando para hacerle así, pero explotamos. Ves que cuando suena la explosión, Renair se cae del taburete al suelo de espaldas. Del brazo, en plan, para que no se esmoñe. Vale, pues le consigues agarrar del brazo y... ¡Cornelia! Aún así se hace daño por el tirón. ¡Ay, ¿qué? ¿Otra explosión? No, es Cornelia, que es imbécil. ¡Corras que le das arriba! ¡Me cago en! ¡Oh! Joder, estás... No tiene gracia, susto, ¿no? Cornelia. Se ha ido. Bueno, es igual. ¿Estáis bien? ¿Habéis descubierto algo? Sí, le hago un resumencillo muy rápido, en plan, señora escamosa gilipollas, tiene un hijo de metal que también es imbécil, que ha hecho otro bicho de metal, que es probablemente el que ha explotado y ahora tenemos una máquina para salir a bicho. Todo el mundo es imbécil en el templo ese. Mientras tanto, Harka va a ir detrás de la barra, va a coger una botella de algún licor, se sienta donde estén sentados ellos, con las piernas encima de la mesa, y se pone a servirse chupitos, empieza a beber. Leorin no ha entendido absolutamente nada de lo que me has dicho. ¿Puedo explicarte en plan más tarde? Supongo que sí. Sirvo yo tengo cosas que yo tengo cosas que contaros. Y se lo paso a... Bueno, un par. Sirvo vasos y os lo voy pasando a Odriel, a Renair, a Leorin. Renair coge el vaso. Que no quiero beber sola. Que es muy triste. Que rule. He estado investigando mientras estabais fuera. Y he descubierto alguna cosilla. Os había dicho que quería ponerme en contacto con amigos de este hombre, de Dalakar. ¿Os acordáis? Sí. Era el nombre del gnomo. Sí, sí, un gnomo muerto. He descubierto alguna cosilla. Me habéis dicho que habíais visto... Bueno, que habían visto los testigos... Dos personas diferentes. Una especie de autómata y. Sí. Y alguien más. Ese alguien más. He estado haciendo alguna indagación y. La descripción parece coincidir con un miembro de la Red Negra que se llama Ursul Floxin. Nombre de imbécil es eso, todo el mundo aquí tiene nombre de imbécil. Dice Leorin. Está preguntando por él, a ver si alguien sabe dónde está. Y uno de los residentes de este distrito me ha dicho que le han visto entrar en la villa, ¿cómo se dice? Gralhand. Cornelia no está, ¿verdad? No, está arriba. Pero acaban de decir su nombre.
Bajo por las escaleras. Ya me he puesto el camisón. No. Lo de Cornelia no está, lo he dicho yo. No lo ha dicho Renata. No, no está Cornelia. No. Cornelia está esperando allá abajo. Vale, Cornelia está estoy esperando a que digan mi nombre. Vale. Ah, sí, y la última cosa es que. Aunque lo vieron acercarse por ahí, no parece que entró en la finca porque no había nada forzado. Y los propietarios no dieron aviso. Vale, pues. Y eso es lo único que he podido averiguar. También pregunté por Dalakar directamente, pero no. Lo siento mucho, pero no me han dicho nada de utilidad. Si estuvo andando por las cloacas, pues no le verían mucho. No sé mucho más de lo que ya os dije. Pues, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a esperar a que sea de día? Lógicamente no. Creo que es una buena idea y creo que debería irme, a menos que quieras que... ¿Por qué no te quedas a dormir? Desde arriba. A menos que quieras que me quede. ¿Y si me voy yo contigo? Es otra opción. Puede venir Tizo. Renner, tengo que decir que salvo la habitación de Cornelia y la mía ahora mismo está colonizada por niños, me temo que el resto de habitaciones... apenas tienen muebles y ninguno de los muebles está en condiciones. Pero no seguramente podéis pasar una noche muy agradable sobre las esterillas y los sacos de dormir. Yo tengo algunos. Le niego a Renner con la que dice, no, por favor. Sí, puede venir. Tiene mucho encanto. Además, Renner, estoy segura de que así puedes, no sé, pasar un rato en... el entorno de Leorin y ver cómo vive. Creo aquí hay un problema y es yo no voy a subir a ese segundo piso donde no he vuelto a pisar desde lo del fantasma, así que no. Pero si el fantasma está ahí y hago así un gesto y supongo que estará Liz ahí secando vasos. Sí, está secando vasos. Sí. Se echa el trapo al hombro que se queda flotando en el aire. Creo que hoy es mejor que me vaya. Y si quieres venir, Leorin, y si quiere venir Tizu, podéis venir. Chi, vete, chi. Mejor. ¿Puedo ir solo? ¿Vas a venir? Yo me voy. No quiero dormir aquí, creo que por razones evidentes. ¿Quiere dormir por tal bostezante? Por ejemplo... Vamos. Yo creo que voy a ir también al portal, porque como he dicho, no tengo dónde dormir. Tengo demasiados niños durmiendo en mi cama. Y entonces, seguro que me adormirá. Leorin, ¿entonces no vienes conmigo? No. Sí. Mira a Tizu. Mira a Tizu. Sigo mirando a Tizu. Tizu gira la cabeza. Ah, Tizu, no queríamos hablarle a Renner del tema de los Kenku. Ah, sí. ¿Para eso vas a tener que venir? No, podemos contar aquí. Bueno, pues no voy, Renner, déjalo. Vale. Si queréis, como veo que estáis cansados y ha sido un día largo, si queréis me puedo quedar yo hoy aquí... vigilando a los niños. Ah, no te preocupes, me quedo yo y Cornelia tiene su propia habitación también. Vale, creo que me voy a marchar ya. Bueno, hasta mañana, Leorin, hasta mañana, chicos. Adiós. Es que Renard se va un poco, mira un poquito de costado y
se termina de ir. Uf, ¿sabéis qué? Que os den a todos y me voy a hacer con Leorin. No, no, me estoy yendo por detrás, en la que os joda, no os odio. ¿Te vas con Renaer? Sí. Y agarra a Tizu del ala, en plan, tú te vienes. Bien, 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 bien. Bueno, Adrien, nos hemos quedado solos. Necesito un poco de consejo. Últimamente no sé si yo sé aconsejar, si puedo ayudar en algo. En realidad, quiero oírme hablar a mí misma. Y si tienes algo que decir, está bien. Sí, sí. ¿Saren? ¿Es muy tarde? ¿Qué hora es, aprox? Es muy tarde, igual es hasta ya la... Muy tarde. Sí. Las 12 de la noche, ya... fácilmente. Odriel, ¿crees que debería volver al portal bostezante e intentar, con suerte, encontrar a Yagra despierta y intentar enmendar la brecha que he provocado hoy yendo a gritarle a su jefe y prácticamente no cerrar mi caso? ¿Hasta qué punto te interesa la relación con Yagra? Quiero decir, sé que habéis mantenido relaciones y que es como algún tipo de colega. Es compañía agradable en la cama. En el resto no está mal. Os prefiero a vosotros. No puedo decir que sea una amiga, pero es una compañera de cama interesante. Ya. Y además es una tía bastante grande que podría aplastarme la cabeza si quisiera. No puedo decir que lo haya intentado, pero lo he pensado. No te preocupes, Harka, creo que te defenderíamos si alguien intentase hacerte daño. Gracias, pero... No sé. Hoy me siento extraña, como Bárbara Rey. Hoy me siento extraña, Odriel. No sé quién es Bárbara Rey, pero... es un meme. Siempre que digo me siento extraña, tengo que decir como Bárbara Rey. No sé. Yo cuando me siento raro, prefiero no tomar decisiones que me puedan afectar, porque a veces toman las decisiones equivocadas, simplemente basadas en la necesidad de sentirte acompañado o... La lujuria. Sentirte mejor. O la lujuria, sí. Bueno, aunque también lo de sentirse mejor está un poco relacionado. Quemar. Tú eres mucho de prender fuego, así que supongo que sí. Es uno de mis problemas. Como puedes ver, estoy bastante encendida continuamente y a veces se me juntan muchas emociones y mucho calor. No necesariamente sexual. Pero ya, te he visto explotar en alguna otra ocasión. Sí, hoy estoy un poco aturullada. Y si intentas encontrarle una forma de sacar el fuego que no te sea perjudicial o que no te pueda traer consecuencias, ¿has pensado en pelear, en dar puñetazos a un saco? ¿Has visto mis manos? No son exactamente manos de dar puñetazos. ¿Y quieres pelear conmigo? ¿Pelearme contigo? ¿Es algún tipo de ritual extraño de Sune? ¿De terapia de emociones? ¿Hacéis eso? ¿O... Sí que hay gente que, de hecho, ayuda a canalizar emociones durante la pelea. Pero a mí me vendría bien aprender a pelear mejor. Tú tienes destreza con el arma. Y a ti te vendría bien para liberar tensión y quizás soltar un par de explotidos. Bueno, puede ser.
pero igualmente me gustaría comprobar el estado de mi relación con Yagra en algún momento. ¿Ves? Pero ya sabes que no lo haces por liberar la tensión que estás acumulando, sino que lo haces porque realmente tienes interés por saber qué tipo de relación tienes con ella y cómo está. Bueno, también tiene que ver que no quiero que me guarde rencor. Las amantes despechadas a veces dan bastante problema. Lanzan jarrones a la cabeza. ¿Qué os pasa hoy? Dejadme en paz. Lo de Tariel es mucho más complicado que eso. No puedo decir que Tariel sea mi amante o que haya sido mi amante. No, no. Ni siquiera. No. Era una Ni siquiera amiga. qué. Era una amiga. No, no llegamos a acostarnos. Ni nada. Y sin embargo hablas de ella con muchísimo más cariño y con muchísimo más interés y mucha más pasión de la que hablas de Yagra o de cualquier otra chica. Bueno, porque fue importante para mí. Además, Yo sé que... bueno, supongo que sabes que lo que pasó con mi padre, y eso es algo que, quieras que no, lo llevas siempre. ¿El qué? Pensé que te lo había dicho. ¿No te lo dije? Cuando. Tiempo. Juraría que no, que lo hablaste con ella y que yo estaba escuchando, pero se lo contaste a Cornelia, ¿no? Con Cornelia. A Sí, pero bueno, o Cornelia, a sea, mi novia. que Jarka no se acuerda, porque le da la Vale, impresión de no. que Es que también. yo juraría que a mi novia sí. No, que creo que no. No me has mencionado nunca a tu padre. No sabía que tenías padre. Sí. Bueno, no es exactamente mi padre. Digo padre para que te entiendas, pero sí que te he hablado de ello. Cuando dormimos juntos, te comenté que el único hombre con el que había dormido era con Horm, que no es exactamente mi padre, pero es la persona que ha cuidado de mí desde que era muy pequeña. Ah, sí, eso lo recuerdo. ¿Y qué tiene que ver tu padre con Tyrion? Tuvieron un desencuentro y Tariel. Bueno, tampoco estoy segura de que fuera ella. Hubo bastante fuego cruzado aquella noche, pero bueno. La última noche que vi a Tariel fue la última noche que vi a mí. Bueno, a Horm. Bueno, solo que Horm sé dónde está. Está enterrado en un bosque. Wow. ¿Crees que ella es la culpable de su muerte? No, la culpa fue de Horm. No fue de Tariel. Tariel, si ella fue quien lo mató, que es posible, la culpa fue enteramente de Horm. Él quiso seguir adelante. Él se había metido en muchos problemas y tenía que pagar deudas y la mejor manera que teníamos era pues aprovechándonos de Tariel y de sus amigos. Y se dieron cuenta y buscaron venganza o intentaron apartarlos. No, más bien, el bando, mi bando, se levantó en armas contra ellos. ¿Participaste? No exactamente, pero estaba con ellos. Entiendo Y entonces que quisiese tener cierta... que te tuviese cierto rencor. ya. Comprensible, si no la habías vuelto a ver desde aquel día. No, desapareció. Y no sé, estuve pensando en buscarla, pero se me pasó. Has vuelto a hablar con ella, me dijiste, ¿no? Muy poco. No sé muy bien si vamos a volver a tener algún tipo de relación. No lo espero tampoco. Bueno, Aunque no hacéis más que hablarme de ella. no, no, pero a ver, entiéndeme, me alegra que hayas podido hablar con ella y que por lo menos no tengáis la tensión de que la próxima vez que os veáis tengáis que lanzaros a
la mano al cinto a ver quién coge antes la espada. No, yo no le guardo rencor, yo no le habría hecho nada. Esa sería la que entendiblemente me lanza un jarrón. Y prefiero que me lance un jarrón que un proyectil mágico. He visto cómo lo hace. Supongo que eso es buena señal, ¿no? Que me lance un jarrón en lugar de un proyectil mágico. Y que prefiera... Sí, significa que simplemente quiere apartarte antes que matarte. Tratar de apuñalarme con un arma en lugar de darme con un proyectil mágico. Porque supongo que ella sabe o intuye que puedo esquivar un jarrón o que puedo esquivar una daga, pero no un proyectil mágico, porque no se pueden esquivar. Supongo que es una forma de... A lo mejor ni siquiera lo hace consciente, pero creo que ella tampoco querría hacerte daño. Por cómo hablas de ella, creo que la vinculación emocional debe ser recíproca. Suena muy... frío, dicho así. A veces me cuesta mucho entender y explicar estas cosas, y para ser un clérigo de Sune debería hacerme mucho mejor, pero no. Creo que solamente sirvo para escuchar, no sé dar consejo. Bueno, a mí me has dado un consejo, no exactamente con lo que estaba preguntando, pero me has dado una posible solución. ¿Quieres que te acompañe mañana a hablar con Jagra o prefieres hacerlo sola? No sé si mañana tenemos muchas cosas que hacer, tenemos una chatarra andante que matar. Ya, pero deberíamos empezar a mudarnos aquí y quizás... Yo ya me he mudado, lo que pasa es que tengo 4 niños en el piso de arriba. Y tendríamos que recoger nuestras cosas del portal bostezante y traerlas. Y hablar con Bonnie. Si quieres, puedo acompañarte a buscar tus cosas. Y si resulta que me encuentro con Yagra, pues hablaré con ella. Todo casual. Bueno, creo que ya he bebido suficiente y que no voy a ir al portal bostezante porque es improbable que Yagra me deje dormir en su cama hoy. Así que voy a subir arriba y voy a cobrarme una cosa con Cornelia. Además, ya la he avisado. Y me voy a subir. Yo dormiré aquí abajo, no te preocupes. Me puedo dormir. ¿Seguro? Sí. Tengo un par de esterillas que puedo extender bien. Me escondo detrás de la barra para que no me dé mucho el sol por la mañana al despertar y ya está. Bueno, yo voy a ir a llamar a Cornelia. ¿Sí? Cornelia, déjame dormir en tu cama. Te prometo que te respetaré. Vale. ¿Estás bien? Sí. Pues Cornelia cerró la puerta y está en camisón y bata a juego con el camisón. ¿El antifaz aquí arriba? No lleva antifaz. Es espada así como de vuelo, ¿vale? Que parece que es como un super camisón, pero que sale. Para que puedas llevar un camisón con el que puedes dormir. Porque no te puedes meter con un camisón de cola que arrastras por el suelo a la cama, porque no es práctico. Y lleva el peluche, ¿sabes? No es práctico, es un camisón para demorar por el pasillo como una aparición, ¿vale? Para eso es la bata. Lleva el peluche morado del contemplador. Pasa. Paso. Te advierto que doy muchísimo calor. Abre una ventana, no te preocupes. Luego muteate, soy a los niños de los vecinos. Y deberías llevar ropa menos abullonada y menos abultada de lo habitual. Tienes un cuerpo muy bonito. No.
Jarka. Da igual cuánto calor des y cómo de bonito sea mi cuerpo, solo vamos a dormir. No voy a hacer nada. Recuerdo lo que me dijiste, no te interesa, me parece perfecto, vamos a dormir. Perfecto. De hecho, casi que lo prefiero. De hecho, y Cornelia hace como... Y la pata sale, ¿vale? Y ahora es un cabezón estupendo, pero perfectamente práctico y ligerito para Jarka, dormir. Jarka cierra momentáneamente los ojos. Ya te he dicho que te quiero respetar. Estoy vestida. Ah, vale. Que ha sido muy... ¿Vale? Es solo efecto dramático, ¿vale? Es un cabezón para... Bien. Es una bata para efecto dramático. Perfecto. ¿Estás bien? Sí. Bueno, estoy un poco bebida. Eso te iba a decir porque llevo aquí arriba como 10 minutos. Vamos a dormir, ¿eh? Y ya... Eres... Mi proyecto de amiga, no quiero que seas nada más ahora mismo, ni probablemente nunca. Por eso lo digo, llevo aquí arriba 10 minutos y cuando he subido no estabas nada bebida, a eso me refiero. Ya, no, ha sido que nada, he tenido una conversación un poco intensa, pero vamos a dormir, no pasa nada. Como quieras. ¿Pues vamos a dormir? Pues nada, pues vamos a dormir y yo te respeto. Cornelia suda. Jarka se destapa y te deja a ti toda la sábana para que te aísles de su calor, pero igualmente Jarka da muchísimo calor. Cornelia nos pasa mal esta noche, suda. No dice nada, aguanta como una campeona, lo niega todo. Jarka, ¿quieres echar? ¿Te he hecho absorber elementos? No, estoy bien. He aprendido a usarlo hoy porque tenía una sola. Estoy bien. Pero vale. Estoy bien. Ay, Dios. Pues, muy bien. Tizo en mí. Entiendo que. No, ¿Habéis terminado la escena? Ah. Sí. Ah, perdón, te he cortado, Leorin. No, estaba llamando a Íñigo para que se desmuteara. Que no, Leorin ha agarrado a Tizu del ala, en plan, nos piramos de aquí. Y está como, Renair, espera un momento. Renair se da la vuelta. ¿Quieres despedirte o es que vienes conmigo? Es bueno, que Tizu ha cambiado de opinión. Sí, despedimos, sí. No, Tizu ha cambiado de opinión y vamos contigo. Y así Tizu va, que quiere pedirte ayuda con una cosa. ¿A qué sí, Tizu? Vale, lo que sea. Claro, Tizu. Vamos a mi casa. Después de un viaje en coche y tal, llegáis a la mansión de Renair, que pide a su mayordomo que por favor... Uy, el mayordomo, que yo con ese tengo beef. Sí. El mayordomo, por supuesto, al verte, arruga la nariz con cara de asco. Y al ver a Tizu, mira a Renair con cara de... Pero mi señor, pero es un Kenku. Cuidado, hago caca en toda la forma. Señor. ¿Ves como el mayordomo se acerca a Renair y le susurra algo al oído? Y Renair dice... Aquí todo el mundo es bien recibido. Tizu es amigo mío. Y es amigo de Leorin. Le saco la lengua al mayordomo. Por favor, prepárale una habitación. Es que el mayordomo se va resignado. Y Renair os lleva a la salita de estar. Y os pide... Por favor, sentaos. Y os queréis algo. Bueno, claro, no habéis cenado. Ah, pues no, de verdad. En cuanto vuelva... No, bueno, puedo avisar directamente al cocinero. Si me dais un momento... ¿Tienes cocinero? Estamos solos en su salón. Sí, estáis solos en el salón. Él se ha ido ahora. Hay algo de valor. Estoy mirando, o sea, estoy sentada, cruzada de brazos, mirando fijamente a Tizu. ¿Qué?
Tizu mira fijamente a Levi y lentamente saca la mano y va hacia, no sé, cualquier cosa que haya de valor. Tienes libros que probablemente sean de valor, tienes pequeñas esculturas, tienes juegos de té, delicados juegos de té, tienes minibares. Tizu coge una taza pequeñita del juego de té y se la empieza lentamente a guardar en la bolsa. Le cojo la garrita, le digo, ¿y si le robas después de que te ayude? Pero la taza la taza que he escogido tiene el reborde bañado en oro. ¡Qué fuerte! Está bañado en oro. Pero solo el reborde superior, el de en el que apoyas los labios. Solo una tacita. Bueno, solo una, ¿eh? Y una cuchara. Bueno, ¿por qué van a juego? No entiendo. ¿Hay cuchara de plata? Sí, es las cucharas son de plata. Sí, obviamente. Vale. Renner vuelve por la puerta. Va, ya está todo el mundo avisado y en cuanto estén nos traerán la cena. Bueno, nos avisarán para cenar, a menos que prefiráis comer aquí, pero... ¿Estás a gusto, Tizu? ¿Qué? ¿Perdón? ¿Estás a gusto, Tizu? ¿Necesitas algo? ¿Quieres que te traiga algo? ¿Puedo una cuchara? Sí. ¿Por qué no coges una del juego de té? Es mi cumpleaños. ¿Es tu cumpleaños? No es cumpleaños. Entonces, no es... Oh. No, ya no te dirá que tiene 5 años y que por eso necesita otra taza, porque se le echa por encima. No. Vale. A veces me es muy difícil entender a Tizu, pero... A ver, vamos a centrarnos. Tizu quiere pedirte ayuda con una cosa. Ajá. Sí, ayuda. ¿Te acuerdas lo que te conté de cómo nos conocimos y todo eso? Sí. Sí, sí, pues me acuerdo. Pues parece que debe haber alguien que está robando huevos de mini Tizus en aguas profundas. Sí, roba polvillito, sí. ¿En serio? Sí. Sí. ¿Y sabéis sabéis quién es? No, entiendo que no sabéis quién es. No. Y tampoco sabéis... ¿Y qué hace con los huevos? ¿Venderlos? Jaula. Pollito de jaula. Pero eso es terrible. Terrible, sí. ¿Y qué necesitáis de mí? Ayuda. Sí. No puede ser que tú... O sea, quiero decir, estos huevos los compra gente con pasta como tú... Quiero decir, igual no sé si sabes de alguien que les vaya a los animales exóticos. Pues no conozco a nadie que tenga animales exóticos, pero puedo intentar investigar. Sí, claro, puedo ayudaros. Gracias. En cuanto averigüe algo, si averiguo algo, os digo. Es terrible que estén robando a kengus, sobre todo para meterlos en jaulas. Entiendo que debe ser muy duro para ti, Tizu. Yo en jaula, sí. Podéis contar con mi ayuda. Intentar averiguar lo que sea. Y si no consigo averiguar nada, os intentaré ayudar de otra forma. Gracias. Gracias. Pues, qué incómodo. En Renar, sin embargo, parece estar bastante más tranquilo que cuando no sabía qué hacer. Ya. Yeah. Es como ahora le ves que está más relajado y más sonriente y enseguida os llaman. Está más tensa, enseguida os llaman a cenar. Ves más cosas. Nada, la cena es muy... Es más opulenta de lo que estáis acostumbrados, sobre todo Tizu. Leorin, bueno, ya has comido aquí una vez. Sí, ya has desayunado, ya estás acostumbrada a vivir como una reina. Y pronto... ¿Sí? Yo miro a ver si me han escupido en la comida.
No. Vale, tira percepción. A ver. Al criado le quedamos mal. Hemos venido a las 12 de la noche exigiéndole al pobre cocinero que se levante para cocinarnos. O sea, en este sitio, lo único al quien le caemos bien es a Renaer. Y creo que justo, justo. Tírame percepción. ¡Cuatro! No sabrías estar segura. Hay cosas que podrían parecer eso, o igual es simplemente la salsa, pero no sabrías decirlo. Y Tizu ya se la engullió todo para cuando he dejado de mirar, así que no sirve nada. Tizu eructa sonoramente. Da igual, sigue estando bueno. Escupitajo, ¿no? Lo sepas o no, sigue estando bueno. Yo voy a Renaer. Oye, Renaer, toma, cámbiame el plato. Vale. Gracias. Es que el mayordomo te mira con cara de... y se va indignado. Le saco el dedo. Oye, se me cae muy mal tu criado, pero me hace mucha gracia. Pues nada, pronto es la hora ya. Es muy tarde, es muy tarde. Habéis venido muy tarde. Será ya la 1 de la mañana. Estáis muy cansados. Y a Tizu, a ti te llevan una habitación. Una habitación que parece que en algún otro tiempo ha sido la habitación de un niño. Ay. Hay un pequeño caballo de estos de un balancín. Y la cama es más pequeña. Aún así es una habitación parecida a la habitación en la que estuviste cautivo, pero solo por la opulencia. En lo demás es diferente, los colores son diferentes, las sábanas son diferentes, pero hacía mucho tiempo que no estabas en un sitio así. Tiene juguetes y así también. ¿Perdón? Sí, está llena de juguetes, como el balancín y todas estas cosas. Sí, hay juguetes. Sí. Hay juguetes. Hay peluches, hay muñecos de madera articulados. Pues Tizu abre los ojos como platos y se niega a entrar a esta habitación. ¿Es algo, Tizu? Ahí no. ¿Quieres que duerma contigo? ¿Quieres dormir debajo de la cama y encima? Ahí no. Puede. No tenemos más habitaciones preparadas, pero puede dormir con nosotros. Puedo despertar. Bueno, igual todavía no se ha ido a dormir. Puedo hablar con el mayordomo. No, deja a tu pobre servicio en paz, porque me van a apuñalar mientras duermas. ¿Qué pasó? Tiene mala cara. Está en shock. Le digo a Ernest, Tizu está raro. Tizu, ¿te has sentado mal la cena? No, cena bien. ¿Qué te pasa? No gusta habitación. ¿Por qué no te gusta? Mal recuerdo. ¿Habías estado alguna vez aquí? Es mi habitación de cuando era pequeño. Aquí no. Pero cuando Tizu pequeño. Tizu juguete. Oh. Sí, Tizu. Ya. Tizu jaula de oro, Tizu juguete. Es. No sé por qué no se me había ocurrido, lo siento. Puedes dormir con nosotros. Nah, está bien. Duermo en casa. Como prefieras. Podemos coger el colchón y moverlo a la otra habitación. ¿Estábamos eso? Bueno, entonces unas Tizu suelo dormir debajo de la cama. Vale. Debajo de cama es bien. Porque él quiere. Sí, ¿por qué no? ¿Tizu? Sí, debajo de cama es bien, sí. Vale. Lo que va a hacer Leorin es coger las mantas y así. Y debajo de la cama de Renaer, que es enorme y fluffy, poner mantas y poner en plan almohaditas, en plan un nidito. Y yo a Tizu, ven.
se mete al nido. Dame la taza y la cuchara, no te las quito, pero no duermes con ello, no, ahí. Son mías. Que lo sé, no te las quito, mami. Pero llevo mis cosas también. Las ponemos aquí debajo, en el nido. Vale. Vale, pues en plan ayuda a quitarse las cositas y en plan le ponga la mantita y la ropo. Que es un poco raro, porque imaginaos que Leorin está tirada en el suelo así en plancha, ¿vale? Como metida bajo la cama, la mitad del cuerpo metida bajo la cama, y como arropando a Tizu y así en plan. Como una mente se puede bajo la cama. Vale, cuando terminas ves que Renair está inquieto en medio de la habitación. ¿Puedo? ¿Ya está? ¿Está bien? ¿Es seguro echarnos en la cama? No le quiero prestar. No, ya no sé, esto es muy raro, me estoy agobiando. ¿Y si me voy a la calle? ¿Os quedáis aquí? En plan, no estoy agobiando. No. ¿Por qué no vamos a dormir a la otra habitación? La cama es pequeña, pero... Creo que entramos. Vale, pero solo dormir, ¿eh? En serio. O sea, yo ya sabes sí, que estoy no, a tope es muy tarde, siempre, es pero muy tarde. Ahora estoy como... Vale, ves que cuando sales de la habitación, Renair suspira aliviado. Parecía que no tenía muchas ganas de dormir encima de Tizu. Yo le miro y digo, mira, ya sé que es raro de cojones, pero es mi hermano y le quiero más que nada en el mundo y mataría por él. Y si tengo que meterlo bajo de tu cama y ponerle mantas y darle un besito a la frente, lo hago. Y es así y ya está. Sí, no voy a juzgar a nadie. Vamos a dormir. Vale. Pues se hace de día en aguas profundas. Estáis cada uno en una punta. Yay. ¿Cuál es vuestro plan del día? Darme un agua o algo. Refrescarme un poco lo primero. Sorry. Supongo que Hanka te ve. Lo siento, te he avisado. Falta de costumbre. Deberías no beber nada. Agua. En invierno tiene que ser una maravilla, pero es que se acerca el verano, Hanka. Ya, pero Cornelia, es muy importante que bebas agua. Sí, voy a beber un poquito de agua y a probablemente tirarme dentro del océano y me sale el poca. Ay, Dios. Si quieres puedo llenarte un... Bueno, no llenarte, cogerte unos cubos de agua del pozo y hacerte un pequeño baño para que te refresques. Si me haces el favor, tengo que escribir un par de notas y no hay nada que me guste más que escribir la correspondencia a la bañera. Vale. Yo... Me voy a llenar agua. Muchas y gracias. Voy llegando y voy tirándote cubos a una bañera que no sé si tenemos. Supongo que tenemos una tina ahí un poco abollada. A lo Geralt de arriba lo tenéis. Sí. Pero el agua está fría. Sí. Y después de eso voy a ver a mi habitación a ver cómo están los niños. Toc, toc, toc. ¿Hola? Paren. ¿Pero estás llamando? ¿A qué habitación estás llamando? A mi habitación, donde están los cuatro niños con la familia Telerín. Ah, vale. Oís unos pasitos. Y... te abre... Chopito. Se rasca así por debajo del parche. Oh, Harka. ¿Cómo habéis dormido? Bien, es una buena cama. ¿Va a ser nuestra habitación? No, va a ser mi habitación. Oh, ¿y cuál va a ser nuestra habitación? Ya hablaremos de eso. ¿Qué tal está Nat? No sé. Está muy triste. No habla mucho. Ya. Bueno, no os preocupéis, porque Cornelia... Creo que Cornelia ha conseguido
a alguien que pueda ayudar a Nata. ¿Ah, sí? Quizá no a recuperar el oído, pero sí a que podamos comunicarnos con ella y que ella pueda comunicarse como siempre. Oh, yo le he enseñado lo que sabía, no es mucha cosa, pero... No sé, tampoco parece tener muchas ganas de aprender ahora mismo. Ya, es normal. Supongo que ahora mismo está muy aturdida y triste, pero estoy segura de que en unos días estará mejor. Y espero. Nos acostumbraremos. ¿Hay algo de comer? Sí, abajo. Id y pedirle a Leif. Igual comer le pone de buen humor. Probablemente sí. ¿Y qué tal está el mediano? Bien. Todavía no se ha despertado. Bueno. A ver, estamos... Estamos todos un poco... Ya. Pero bien. Chopito. Y le paso así la mano por el hombro. Si necesitáis cualquier cosa de comer o de vestir o algo así, me lo decís, ¿vale? Y si no me lo decís a mí, se lo decís a Cornelia o a Adriel. Yo creo que hasta Leorin. ¿Una espada de metal? Cuando crezcas. Ah, vale. ¿Me lo prometes? Sí, además, hay una cosa muy importante, ¿eh? Y es que cuando los guerreros como yo entrenamos, lo hacemos con espadas de madera que pesan más que las de metal. Así, cuando utilices una de metal, la utilizarás mucho mejor. ¿Por qué te crees que yo soy tan ágil con mi cimitarra? ¿Oh? Y invoco la cimitarra directamente en mi mano y hago así como unas... ¡Oh! ¿Y me vas a enseñar a hacer eso? ¿Sí? Y bueno. ¡Oh! ¿Podré invocar también mi espada? Cuando seas mayor. ¡Qué guay! Te tomo la palabra. Es una promesa. Cuida de todos, ¿vale? Sí. Cuida de Nat. Lo haré. Tengo que ir a hacer cosas de mayores. Baja contigo con las escaleras a coger cosas de desayunar. Yo voy a desayunar también, porque ayer no cenamos. Por eso Harka se pilló un poco. Se pilló la cogorza que se pilló en un momento. A ver, no fue súper terrible. Pero estaba mareado. Pero en 10 minutos. Como yo cuando bebo una unidad de vaso de sangría. Cornelia va a escribir un par de cartas y para mandarlas cuando salgan por la puerta, por mensajero. Quiero escribir a Mirt informándole de los progresos. Vale. Me la suda un huevo lo que diga la valporeta esta. Le cuento todo lo de la caza de las manos inspiradas. Bueno, te ha dicho que no se lo digas a la guardia, pero no te ha dicho nada más. O sea, no estás rompiendo el trato teóricamente. Esta señora, yo doy detalles extra. Teóricamente de, eso está de, todo correcto. Detalles extra porque sí. Y le escribo a Remalia Haventry comentándole que necesite un poquito por encima el tema de los Kenku y que necesitaría que si tiene algún contacto, que sé que tiene contactos un poquito raros esa señora. No pongo cuáles son, pero yo creo que ya sabe a cuáles me refiero, porque me lo dijo. Sí. Que, a ver, que igual ellos saben algo, o que si ella puede ayudarme en algo, que hay recién nacidos desapareciendo y siendo vendidos como mascotas, por favor, ayuda. De acuerdo. Que se ponga en contacto, que si puede ponerme en contacto con ellos o con alguna otra persona que pueda ayudarnos... Y después voy a desayunar. Vale. ¿Los demás? Pues... A ver. Cuando Lori se despierta, Renata está dormido todavía. Pregunta. Renata está dormido a tu lado cuando te despiertas. Uf, vale. Lori no está muy agobiada porque esto es muy raro. Está como, buah, tengo que salir de aquí, tengo que darle una patada a este porque se me está saliendo un mazo de madre. No sé qué cojones está haciendo. Así que voy a ir como sin hacer ruido, a poner las botas. Tira sigilo.
Verás. Joder, 12. Vale, es que empieza a moverse un poco en la cama, pero no termina de despertar. Uf, me quedo como muy quieta un momento. Vale, cuando veo que deja de moverse, salgo por la puerta y voy a su habitación a por Tezu. Cuando entras a la habitación escuchas una voz de niña. Dice, ponte la pajarita, pajarita. Ponte el vestidito. Ahora toma el té. No hay una voz de mujer mayor. Dice, Linda, la cena está hecha. ¿Eso? Me asomo. Está entre sudores, como teniendo una especie de pesadilla. Está, además me acojono porque digo, hostia, que René tiene una hija y una mujer o algo así. Voy a despertar, voy a estar en plan Lea. Con mucho cuidado. ¿Tizu? ¿Tizu? Sí, Tizu, sí. Es una pesadilla, Tizu. Ay, ay. ¿Estás bien? Sí. ¿Con qué estabas soñando? Nada. ¿Has dicho Linda? Y noche. ¿El qué? No, noche. Estabas soñando con algo que has escuchado, supongo, porque... No me acuerdo, noche. ¿Estás bien? Sí. Bueno, tendremos que volver a... ¿A los caballos de Sune? Sí. ¿Seguro que estás bien? Sí. Vale, pues vamos. Te ayudo a recoger tus cosas. ¿A casa ya? Bueno, a casa, a la taberna. A juntarnos con el resto. Vale. Vamos, vale, o sea, en plan. Te sigue. De puntillitas. Bueno, Tizu estaba gritando. Así que me voy a asomar en plan. ¿Se ha despertado alguien? No. Bien, me siento. Leorin, como duda, un momento. Venga, me voy. Odriel, ¿cuál es tu plan? Odriel está sobao detrás de la barra de... mientras el resto desayuna. ¿No te despiertas cuando baja Harka? Harka, algún momento supongo que le despertarás, ¿no? O los niños. No. Por una vez. Harka va a ir a su rollo desayunar, vale. En silencio. Ahí en la mesa de al lado de la ventana, en plan... pensando en sus cosas. Pero te preparas algo, ¿no? Entiendo. Sí. Vale, pues en algún momento aparece para un carruaje... Bueno, no, porque vais andando, porque... O compráis un billete de carro. ¿Tizu? Sí. Vamos a ir andando. Vamos a ir en carro, nos hemos mal acostumbrado. No. Sí. Cornelia que lo pague. Claro. Ahorrar. ¿Adriel quería decir algo? No, claro, que en algún momento me despierto, digo, y me vas a ver por primera vez, creo que sin armadura. Yo te voy a decir, Cornelia sí va a despertar, Adriel. No, yo he dormido contigo. Yo te he visto sin armadura, Adriel. Sí, pero sí. Es decir, me arrodillo en el suelo y muy suavemente le toco así bastante. Muy suavemente, no es lo suficientemente suave. Sí. No es lo suficientemente suave. Odriel, soy Sune. Cornelia, habla un poquito más alto, porfi. Odriel, soy Sune. Y creo una ilusión de una mujer de una belleza divina con cabellos rojos flotando sobre Odriel. Y le doy un poquito más fuerte. Despierta. Esto va a ser un poco incómodo porque Odriel seguramente estará palote al despertar. Esto es, joder, ¿cuál es la peli esa de Kevin Spacey? American algo. American Beauty. Es American Beauty. O diré, se despierta, ve a Sune delante suya y se queda así como... Sune va a ver un poquito. ¿Sune va a qué? Va a ver un poquito. No, tío.
¿Por qué eres así? Saliendo un poco, pero... ¿Sune? Y desaparece. No. Y aparece Cornelia con los rayos de sol de fondo en la misma postura que Sune. Para no, él, Cornelia estaba apartada, ¿eh? Acabas de tener una aparición mariana. Cornelia está fabricando su romance. Buenos días, perdón, creo que me he quedado dormido. Sí, era de noche, era la idea. ¿Estás bien? Sí, pero dormido de más. Normalmente intento estar despierto más temprano. ¿Me permitís un segundo que me lave un poco, purifique un poco la armadura y las armas? Necesito un segundo. Adelante. ¿Tienes desayuno para cuando vuelvas? Gracias. Ya, cojo la armadura y tal, me cargo aquí las cosas y tal. Y oyes y susurros ilusorios. ¿Para qué te pasa? Hijo mío. Odiel va mirando, ¿ves que de vez en cuando hace así? Se aparta el pelo, en plan, ¿qué hago? ¿Qué? Ya está, voy a purificarme las armaduras, me limpio, me tal, no sé qué, y vuelvo ya con full performance. Creo que he tenido un sueño muy raro, creo que me ha hablado la diosa en sueños, pero no me acuerdo de lo que me ha dicho. ¿Ah, sí? Pues puede haber sido un mensaje importante. ¿Crees? ¿Te ha dicho? Yo desde mi esquina. ¿Te ha dicho que los del templo nos van a dar más dinero? No, solamente ha mencionado mi nombre. A lo mejor quería algo conmigo, algo que tengo que hacer. Tienes que mudarte. ¿Crees que puede ser algún tipo de elegido Sune? ¿Algún tipo de campeón de la diosa? No, no creo. ¿Seguro? No. Al fin y al cabo, has llegado de la nada y has conseguido convertir un edificio en ruinas en un altar dedicado a ella. Que por cierto, todavía no. Paso uno. Todavía no hemos montado el altar. Eso sí que sería. El mismo es eso. Pues igual es señal de que tienes que ponerte con ello hoy. Primero tengo que recoger mis cosas de... portal bostezante, estoy pensando en mudarme definitivamente aquí. Intentaré adecentar alguna de las habitaciones. ¡Tenemos que trabajo que hacer! También, lo sé, pero... Yo estaba pensando en darme un paseo por alguno de los distritos con... este cacharro. ¿Así, a lo loco? Por algún sitio hay que empezar. ¿Podemos hacerlo antes? ¿Te parece bien? ¿Alguna sugerencia de por dónde debería pasearme? ¿A ver qué? Quizá por los seis. Que si te parece bien que acompañemos a Cornelia antes que ir al portal. Oh, sí. Yo necesito algo de tiempo para prepararme para lo que pueda ser Yagra. Pues si vais a ir a hacer el portal bostezante, no, que iremos luego. Leorin y Tizu muy pronto aparecen en algún momento de esta conversación, ¿vale? O sea. Sí, y recordad que. Bueno. Compartid información. Vale. De todas buenos formas, días. Porque vamos andando, porque... Bueno, vale. Entonces, ¿qué? Vas andando. Bueno, vale, vais andando. Da igual, sí, llegamos. En plan, hola. Bueno, hola. Días. ¿Bien? ¿Hacemos las cosas que hay que hacer o qué? Sí, estábamos pensando en utilizar la sombrilla mágica de Nim. El detecta autómatas. Sí. Pues vamos. Quizá deberíamos probar por el callejón. Sé que hay una... Entonces, estaba pensando que podemos empezar por el sur de la ciudad. Es más lógico empezar por aquí. El portal bostezante. Que es donde vimos los autómatas por última vez. ¿Y tirar desde aquí? No. Supongo, pero ¿qué nos hace pensar que el autómata sigue por aquí? Estamos buscando a su maestro. Ya, pero ¿no es mejor que hagamos la ruta que quizá hizo? Que sería ir de aquí a algún lado.
no empezar por el lado contrario, pero ¿no? Pensábamos que había ido hacia el templo de las manos inspiradas, pero claramente nos equivocamos. Bueno, pues vamos ahora hacia el otro lado, pero desde aquí, ¿no? Sí, pero estaba pensando que podemos empezar por el sur de la ciudad y utilizando el cacharro a la que vamos hacia el sur, porque si tenemos que pasar por el portal bostezante de todas maneras, nos queda de camino. Hacia el sur tenemos los muelles, que bueno, que por ahí hay muchos almacenes, ¿no? Sí. Es posible que se esconda por allí. Vale. Vamos. ¿Estás bien? Sí. Vamos. ¿Habéis desayunado? ¿Queréis algo? Algo. Cojo algo random de la mesa. En plan, este bollo. Y no es un bollo, pero da igual. Me lo como. ¿Tizu? Mantequilla, sí. Coge un taco de mantequilla y lo pone en la boca y lo traga como un ganso. Ya estamos listos. Pues vamos. Pues nos vamos. Vale, entonces, ¿qué vais a hacer exactamente? Vamos a ir hacia el sur de la ciudad. ¿Desde dónde? Anda por las calles. Desde los caballos de Osune. Eso es con el bicho activo, ¿no? Uh-huh. Vale, desde el sitio norte. ¿Ves que en el sitio en el que estás la sombrilla no parece activarse? Vale, pues seguimos hacia el sur. Vale, estáis viendo el mapa. Tenéis aquí. Estáis en este distrito. Bueno, espera, voy a poner. Aquí. Eso es. Aquí está, donde ponemos el distrito es donde estamos. Sí, eso es. Tenéis el distrito norte, el distrito. Supongo marítimo. Que iremos por aquí, hacia abajo. Por todos los de todo este camino. Vale, vais a venir si directamente al distrito del castillo, ¿no? Sí, eso es, hacia por aquí. Aquí. Todo recto. Vale. Todo recto. En el distrito norte no sale la sombrilla del detector de raudo escoltas no se mueve. Y cuando llegáis al distrito del castillo tampoco se mueve. Vale. Bueno. ¿Queréis parar ahora en el portal o queréis seguir? Mira, Odriel, puedes enviar tus cosas con mensajero, si quieres. ¿A qué está pasando algo? Sí, pero ¿seguro que no quieres entrar? Bueno, vale, entro. Yo le digo a Tizu, oye, Tizu. Sí. ¿Cuándo volvemos a Puerto de Baldur? Tenemos pasta, no deberíamos. Pero aquí hay mucho dinero. Aquí hay mucho dinero. Sí, pero ahí también tenemos un montón de dinero. Bueno, pero aquí también. Pero, a ver, toda esta gente ya se está mudando al sitio este. No es el momento de salir pitando antes de que la cosa se ponga más fea. Pero, ¿tú cuánto dinero? ¿Yo cuánto dinero ahora mismo encima? Sí. Más las 100 con las 100 de ayer, 385. Sí, yo 410. Sobra. 11. Sí, y hay que. Pero nos piramos. Pero digamos. Mucho brillante. Con esta gente, mucho brillante. Pero la no. gente. En algún brillante. Momento me acerco a Tizu y a Leorin, que están hablando en Kenku, me imagino. No, estaban hablando normal, ¿no? Sí, o sea, estábamos hablando así más bajito, en plan. Bueno, de cualquier modo, Cornelia no parecía estar atenta a la conversación. Se acerca en plan de. Me estoy acercando, no estoy escuchando, estoy interrumpiendo para que veáis que no os estoy escuchando. Vale, Cornelia, hello. Esta mañana me he puesto en contacto con una persona que creo que a lo mejor puede ayudar con el tema que me comentasteis, o al menos conoce a alguien que a lo mejor pueda ayudar, pero si me dijisteis que si recordabais algo más me lo ibas a comentar, algo que algún detalle sobre Río la familia con la que
Creo que la niña, además de rubia, pero yo me acuerdo que era rubia, era humana. Se llamaba Linda Tir. Ah, yo no recuerdo. Creo que es posible. ¿Algún? Y tenía como 12 años hace 5 o 6, de que tendrá 18 ahora. De acuerdo. ¿Recordáis algún detalle más sobre la casa, la dirección? Sí, la dirección, te puedo decir dónde está en Puerta de Baldur. Te doy la dirección, en plan, en este distrito, en este sitio. Vale. Y no sé. Con esto debería poder hacer algunas averiguaciones sobre quién es esta gente. Y si averiguo quién es esta gente, pues puedo averiguar Sí, que... más sobre la red de tráfico. Gracias, Cornelia. Espero que podamos llegar al fondo de esto, ¿de acuerdo? ¿Y tú? Sí, gracias. Y como estaban hablando lo suyo, pues Cornelia se aleja y apunta lo que le han contado para mandárselo a Mirth y a Remalia. Lo que esperamos fuera que... Bueno, o sea, Lorin te dice, Cornelia, supongo que esperamos fuera que este parvulo, ¿a qué han ido? A recoger las cosas de Odriel para llevarlas al... ¿Ahora es el mejor ¿Cabellos? momento? Y Harka tenía algo que hacer aquí dentro. Harka, al ¿Vale? parecer, tenía algo que hacer aquí dentro. Me asomo por una ventana a ver si veo a ¿Vale? Harka pegándose con alguien. Sí, ¿Te yo imaginas también. que Harka se pega con alguien y podemos ap hacer apuestas como el día que nos conocimos? Buah, estaría guapo. Este es Ares dándole ideas a Saren, Es muy pronto por ¿Odriel y la mañana para Entavos? que haya peleas en el portal cesante. Bueno, la ¡Odriel! primera Odriel va a partida no subir a era su... tarde tampoco, ¿eh? Tú tienes que hacer lo tuyo, ¿no? Sí, voy a la habitación y voy a recoger las cosas. En realidad, Odriel tiene cuatro cosas, o sea, tiene una pequeña mochila con algo de ropa y tal, pero no tiene mucho más. Puede cargarla perfectamente. Cuando Pero quieras. se va a preocupar en tardar un poco en recoger para dar un poco de tiempo a que posiblemente te cruces con Yagra. Cuando quieras. Nos acercamos, bueno, cuando quieras y cuando vuelvan a abrir la tienda, a la tienda de muebles y te haces una habitación decente. Y te lo digo mientras te vas y es como, miro un poco a mi alrededor. Voy a acercarme a donde suele estar Yagra, a ver si está Yagra. Yagra tiene su propia habitación en... No, no, espera. ¿Tenía su propia habitación? No, estaba usando la tuya. Bueno, not really. Bueno, Yagra, A digamos que ver. Yagra tiene su propia habitación ahí porque básicamente se pasa la vida en el portal bostezante, porque es como su centro de operaciones. Vale. ¿Sabes cuál es su habitación? Entiendo Vale, que vas allí pues. y llamas. Toc, toc, toc. Y hago así como. Me encojo y me cruzo de brazos. La puerta se abre y Yagra aparece ocupando lo que viene siendo todo el espacio de la puerta. No tiene puesta su armadura y está vestida, pero está vestida con ropas muy ligeras. ¡Ey, Harka! Perdona, ¿te he despertado? No, no me has despertado. Estaba ya en pie. ¿Quieres entrar? Me pillas un poco... Bueno, sí, vamos. Prefiero hablar dentro que fuera. Se hace a un lado. Entro en la habitación. Me giro un poco apurada. Yagra, perdona por lo de ayer. Fui un poquito brusca. Fuiste un poquito brusca.
¿Herí tus sentimientos? ¿Eh? ¿Herí tus sentimientos? No, no heriste mis sentimientos. No tengo deseo. Pero no estaría de más que... No sé. Me abrases un poquito mejor. Después de todo... Somos amigas, ¿no? Al menos, o... Bueno, sí, somos amigas. Perdona lo de ayer. Sabes que por lo general soy mucho más encantadora que eso, pero ayer fue un día muy complicado y hicieron daño a personas que me importan. Ya. Y pensé que David estaba involucrado y estaba centrada en ello y... Mira, David puede ser un capullo, pero de verdad que no mataría a críos. No, sé... A ver... Bueno, no lo sé, pero... No... Lo de matar a niños, que creo que no ha muerto ninguno. O sí, no lo sé. Supongo que no era lo que estaba intentando hacer. Sí, era lo que... Sí, ha tenido algo que ver, pero... Me estoy liando un montón. Lo que quiero decir es que... siento haberte tratado mal... ayer y esperaba que no me guardara rencor y no te me he mudado rencor. Fuera. Si solo quieres acostarte conmigo está bien. Bueno, yo no, no diría me eso importa. Yagra, el tema es que me he mudado y ahora estoy en otra, estoy en una taberna, tengo mi propia taberna. No, no te lo he contado. Creo no me lo has contado. Resulta que tenemos una taberna y estamos trabajando en ella y la estamos reformando y es donde voy a vivir ahora. Está en... es el Callejón del Troll. Bueno, igual ayer entendiste algo de lo que le grité a David, pero es allí donde vivo y... Podrías habérmelo dicho antes. Ya. Bueno, tampoco es que coincidamos tanto. ¿No? Yo estoy todo el día por ahí dando vueltas con esta gente y tú estás aquí con David. Bueno. Nos encontramos cuando nos encontramos. ¿Querías algo más, Harka? Estamos bien, no tienes por qué disculparte más. Si alguna vez quieres acercarte a tomar algo a los cabellos de Sune, o... si quieres invitarme aquí, puedes hacerlo. Vale. Vale, me voy a ir. Está la cosa un poco rara. Supongo que yo he provocado la cosa rara, pero... no me gustan... No me gusta tener conversaciones. ¿No estamos teniendo conversaciones? ¿No estamos teniendo conversaciones? Tú estás bien conmigo, yo estoy bien contigo. Podemos proseguir con nuestra relación de amistad con Roce y ya está. ¿No? ¿No, Yagra? Perfecto. Perfecto. ¿Y no sabrás si David se enfadó por lo de ayer? ¿Qué es esto? ¿Somos críos o qué, Harka, ahora? Puedes preguntarle tú misma. No, quiero decir, quizá cuando me fui oíste un ¡matad a esa maldita Genasi! Nah. Vale, era simplemente lo que quería saber. No que lo tomes a mal, ropa. Pero generalmente habla con gente que da más miedo que tú. Seguro que sí, si tiene que tener a alguien tan temible como tú como guardaespaldas. Te queda muy bien esa ropa, te realza los músculos. Me voy a marchar, es muy pronto. Tengo cosas que hacer. Que tengas pero... buen día, Harka. Llámame. Double pistols and wink y me voy. Y bajo. Y ahora sí, salgo fuera. Nos podemos ir, tenemos cosas que hacer. Perdonad por el desvío. Empieza a ser cierta hora de la noche. Odriel, antes de salir... ¿Me estoy escuchando? No, ya.
Lo sé con Elia. Va a pagarle a Durnam las noches que les debe. Que no serán muchas, porque intentará ir pagando de manera más o menos regular. Creo que dijiste que pero eran tú tres. Pagas, Odriel, tú pagas el alojamiento. Porque creo que nadie estamos pagando el alojamiento. Le hemos dejado un pufo de puta madre. Eso es lo Oye, peor. Yo, me voy a quitar... yo pagaba, yo trabajaba ahí, ¿eh? Bueno, ¿qué vais a hacer? Y voy a hablar con Connie. Con Bonnie, perdón, no sé por qué he dicho Connie. Bonnie. Vale. Bonnie la encuentras en... La encuentras... Mira, esta vez la encuentras detrás de la barra. Está trabajando, pero está un poco... Oh, Odriel. Hola. Hola, Bonnie. Es mi último día aquí en el portal bostezante. Me mudo ya a... al otro sitio. ¿Habéis abierto ya? Estamos casi preparando la inauguración y lo único que quería era pues comentarte que estaríamos totalmente encantados de recibirte y si necesitas un sitio en el que quedarte, porque sé que estás durmiendo aquí, intentaremos habilitar una habitación. Ahora mismo la verdad es que no tenemos muchas disponibles, pero avísanos y haremos lo que se pueda, ¿vale? ¿Puedo ayudaros con la preparación? ¿Puedo marchar? Mañana, mismamente. Cuando termine mi turno, he hablado con Durna. Sí. Sí. Además, seguro que Durna lo entiende después de lo del otro día. Antes de nada, porque no me gusta tener información oculta ni nada. ¿Ha explotado una bomba cerca? Bueno, una bomba, perdón, que me he venido yo arriba. ¿Ha habido una explosión cerca de la taberna? Estamos investigando qué ha pasado, pero en principio no debería volver a ocurrir, pero no quiero que después te pienses que te hemos ocultado información o que estás insegura. Quiero que te sientas bien. Sí, pero ¿ha tenido algo que ver con vosotros o...? No ha sido solo cerca, ¿no? ¿No ha sido en la taberna? No, la taberna está bien, pero no sabemos si... estamos relacionados nosotros, la taberna o alguien del propio callejón. Estamos intentando averiguarlo. No te preocupes por eso. Quiero decir, trabajo en un sitio en el que hay un pozo gigante del que sale trolls. Ya, cierto. Vale, pues cuando quieras. La mansión ya está... libre de problemas, así que no hay... Muchas gracias. ¿Ves? Se pone de puntillas y te da un beso en la mejilla. Gracias. Estaremos encantados de recibirte mañana. Yo también. Que tengas buen día, Adriel. Igualmente. Y salgo. Me revuelvo el resto. Me ha dicho Bonnie que está dispuesta a ayudarnos con la inauguración de la taberna y que se muda mañana con nosotros. Estupendo. ¿Cuánta gente va a ver esa...? Bueno, da igual. Estaría guay y en algún momento podremos inaugurar la taberna cuando no haya terribles explosiones a nuestro alrededor y el ambiente del barrio sea más halagüeño. Joder, cómo me gustaría poder inaugurar esa taberna. Bueno, Cornelia, tú tienes el cacharro. ¿Y si nos ponemos en marcha? Una cosa os digo. Es cierta hora y es entre semana. Sí, es muy tarde. Muy tarde. A ver, que no es muy tarde. Es ni tiempo en la mañana, es mediodía. Son las 10:30. Las 10:30 de la vida real. ¿No sé hasta qué punto es tarde para vosotros? Yo puedo esperar un poco más. Yo puedo esperar un poco más. Yo puedo esperar un poco más. Pero es eso, es por lo que se pueda alargar un poco más. Si yo digo, nos metemos es en harina. Por meternos un poco en harina y no, acabar. Os voy a decir una cosa, ¿Cuál es el siguiente distrito que vais a visitar? Creo que íbamos a ir hacia el sur, hacia el puerto. Vale, pues entonces... Esperad un momento. Íñigo está realizando los nados detrás, y vamos hacia el puerto, que además habéis dicho que había como naves. ¿Sabéis que esto que estáis dibujando sale en el stream, verdad? Sí, no, lo sé. Lo vale. Pones, sí.
Ah, no, dices los dibujos. Ah, sí. Sí. Vale. Vais mira, al, igual, al distrito del puerto. ¿Sabes quién igual tiene, aparte de cadáveres en congeladores, algún autómata raro metido en el sótano porque tenía un poco pinta de asesino en serie? El señor. Vamos hacia el puerto. Además, que os recuerdo que dónde está el sitio ese con el símbolo de los Centarium. No, los otros. No. ¿La serpiente de quién era? De los Centarium. Xanatar, eso. No, Xanatar no era serpiente. Centarium era serpiente. Xanatar eran los. Eran los tatuajes de ojos y luego la esfera con los rayos. Es verdad, pues eso. Os recuerdo que por aquí había como un sitio de los Centarium. Soblob era el señor al que le pagábamos de forma legítima los peluches, ¿verdad? Vale, entonces vais de camino al. A ver, pero una pregunta. Al sitio del puerto. Sí, a donde rescatamos a Flon también y todo este tipo de cosas. Uh-huh. Entonces, ¿vamos a seguir jugando un rato más? Sí. No. Una escena más y lo corto. Que yo no tengo prisa, yo me quedo. No, a ver, yo no tengo prisa, Ares está ahí sufriendo. No, pobre. Yo quiero terminar ya. Una escena más y lo corto. Vale. Luego hay que acordarse de editar esto. Yo, no te preocupes que yo... Yo no te veo. Lo tengo ahora. Todo revisado. Yo le veo. Vale. Ya está. ¿Ve todo el mundo a todo el mundo? Sí. Vale, pues... Avanzáis por el distrito del castillo. Cornelia apretando el gatillo del aparato que le han dado. Que no parece funcionar. Pero bueno, ella lo intenta. Atraviesas el distrito, pasáis el portal bostezante y os adentráis en el distrito del puerto. Vais bajando poco a poco, camino a la tienda de Soblop, como te indica la intuición a Cornelia. Ahí me apuñalaron, ¿os acordáis? Sí. Sí, y me acuerdo de seguir las tripas dentro. Y ahí empieza a sí, moverse. Muchas gracias. Pero la sombrilla, cuando pasáis por el lado de la tienda, no apunta dentro de la tienda, sino que apunta hacia el muelle. Cuando camináis hacia el muelle... El libro es un día más. La sombrilla empieza a moverse y a hacer ruidos bastante intensos, señalando a uno de los barcos. En el barco se puede leer que pone el rompecorazones. Pondrá misa, ¿no? Estoy subiendo. Estoy corriendo. Y aquí terminamos la sesión de hoy. Vale, el rompecorazones. Ostras, Cornelia ahora sí que ha desaparecido de golpe. Ha ido como... No sé qué está pasando. ¿Qué he ido a escribir? He ido a escribir el nombre del barco en mi cuaderno. Vale. Rompecorazones. Ahora sí, es momento de irse. Es tarde. Así que... Esta sesión ha sido cortita, para lo que acostumbramos, han sido 2 horas y media de sesión. Ah, pero muy bien. Y... ¿Algún día conseguiremos jugar la sesión entera sin que haya movidas? Sin cortar, sí. Sin que haya apagones. En Strat conseguimos jugar la sesión. No, la sesión entera, tío. Digo, ¿no entiendes que si no te caes es como si no jugáramos? Íñigo, a mí se me dio internet. Perdón. No te preocupes. Tengo que cambiar de ordenador por una Tenéis que confiar en mí. Pensaba cortar la sesión a las 10:30 así. Vale, pues nada, es momento de despedirse. En la introducción se me ha olvidado decir lo de siempre, que es que hay muchas más campañas en el canal de Éxito Crítico, que estamos en Twitch, que estamos en Discord, saldrá en los mensajes y en la descripción. En YouTube podéis ver eso, campañas anteriores, y hay gente en el canal y en esta campaña que hacen cosas como Rocío, Rafa y Naikari, que son escritores y tienen cosas muchas escritas. Comprad sus productos, podréis ver sus... probablemente estén sus Twitters en las descripciones del YouTube cuando esto esté en YouTube, no lo sé, en Twitch lo podéis poner en el chat cuando salga. Y...
Tizu, que por fin se ha hecho cuenta de Twitter, aunque esto ya es el... Yo también hago cosas. Esto ya será el pasado. Ahora haces cosas y las publicitas. Hace cosas y las publicita, por favor, seguidle en Twitter. Es genial, nos ha hecho un arte genial. Se me ha olvidado enseñarlo, lo enseñaré en vivo, en vivo, en diferido, en la siguiente sesión. Y en otros streams tenemos a Toñi y a Adela, que hacen unas ilustraciones guapísimas, y también seguidlas y echadles dinero, comprad los productos de toda esta gente que es muy baja y seguidnos en el canal. Y Alejandro Piesaren, que también dibuja, que no se dice, pero sí, ella también. Pero ahora no cojo commissions porque la vida es dura. Pero sí, podéis seguirme también. Y nada, esto ha sido todo y nos vemos la siguiente sesión. Chao. Adiós.